yo, señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos a todos aquellos que unéis a esta retransmisión. Vámonos rápido porque tenemos ya justamente partida. Así que no me dime con más dilación. Vamos a arrancar a la de ya. Y es que ya tenemos eso: los primeros minutos ya lanzados, chicos. No es que me ha pillado un poco todo, pero ha sido entrar y me han dicho: Oye, hay partida ya. Vamos a darle yo. Mmm, ni te caliente, suelta, suelta. Lánzalo, lánzalo, lánzalo. Y aquí estamos, señores. Tenemos la parte superior de esta pantalla jugando con platos LS MaxPax. Y en la parte inferior y quiero de la pantalla jugando con Terran. LS Spirit. Pues nada, chicos, aquí los tenemos a los eh, 12 protagonistas, eh, creo que segunda semifinal, cuidado por aquí porque tenemos ya próximo parte de Max Packs. Esto intuimos que va a ser una agresión con eh, Full Stalkers Ni coincid ni nada, eh. ni siquiera salía a Puerto Estelar que es lo más normal hoy en día cuando te refieres ya a esa estrategia orientada al... Um, lo diremos bien, eh, al Terran, así que señores... De momento, de momento no estamos viendo nada diferente. Ya tenemos eh, la mitad del Marine dentro del propio búnker. Así que de momento bien defendido por parte ya de Spirit. Yo digo que no estamos viendo nada extraño. Esto pertenece a la segunda línea del Braker. Caballeros, ahora sí, ya tenemos el Coinsel que está llegando. El Helion que también va asomando. Y las dos aletas que como mucho coger información. Dado que más allá de ello no van a poder hacer absolutamente nada más. Se encuentra con ese manincico Bueno, aquí muy buena micro, eh Por parte de ambos eh, jugadores De momento sin pérdidas Por parte de ningún bando Así que... Lo que decíamos, eh, Un poco un titubeo Lo que se está encontrándose ahora mismo ¿Cómo va la vida, señores? ¿Qué tal estáis? Eh, yo ya con ganitas, eh Tenía de, de poder lanzar ya esto, chicos Así que aquí estamos de nuevo Dándole lo mejor eh, posible y ahora sí que se me ha encontrado con ese ya Stalker. Uf, eh, con muchísimo cuidado. Ahí tenemos ese ACB que estaba ya más que Donete. Obviamente, Speed ya sabe que esto es algo más que una simple presión. Y es que está haciéndose notar, eh, ya que su contrincante le está tocando a la puerta constantemente. Sale ya el tanque. Con el tanque tendría que tener más facilidad para conseguirse defender de esta primera agresión. Pero tiene que ir muy rápido. Porque mirar ese tanque. Qué mal posicionado se le quedaba finalmente. Lo perdía. Qué mal ha estado aquí realmente por parte de Speed. Max, que de momento. Bueno, con los, eh, con los eh, curros le conseguí hacer un body blog Le matan muchos de los Stalkers. Son 6 y 6 que que ha perdido el tanque. Pero, ay, 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 eh. Ojo, eh. Aquí hay un jugador que le acaban de decir: eh, Ya te puedes salir. Estaban preguntando quién era él. Se cae también eh, el Stalker en el búnker. Está siguiendo el segundo tanque con el segundo tanque Ya tendría que conseguir defender bastante bien esto, ¿eh? sinceramente. O sea, aquí sí que no tendría que forzar absolutamente nada de nada de nada, chicos. Pero nada de nada, eh. A ver, un poquito el daño sí que ya lo ha conseguido. Al final también el time push lo consigue retrasárselo lo máximo posible. Ya planteamiento de tercera por parte de ya de Max, así que lo que veníamos diciendo que tampoco nos es que esto se nos vaya a alargar demasiado ni muchísimo menos. Ya tenemos justamente los ataques eh, en viento, en popa, a toda bélica. Y a partir de aquí ya sí que, Pumba... castañazo al Madoder. Que lo deja tiritando, ¿eh? Bueno, tenemos en robótica también ya por parte de Max. Al final es lo que decíamos, ¿eh? Partía prácticamente de una salida sin tech. A partir de aquí ya sí que está consiguiendo plantar. Malo de dos en dos. Eh, al final esa besadidad de los Stark se va a perder. Son dos tanques aquí. Ya va a ser muy difícil por parte de Max poder entrar. Le intenta forzar un poquito. Nah. Realmente no, no va a poder forzar mucho más. Es verdad que tampoco nos dan las medbacks eh, por parte ya de, de Spree. Con lo cual de momento tampoco nos que pueda salir así al libre albedrío. Tiene que ir esperándose un poquito además. Sería que echarse. Uh, uh, lo que decíamos, o sea, aquí es respirar, aguantar y, y velas un poco venir. Porque realmente no va a poder hacer muchísimo más. Ahora sí se va a empezar a movilizarse. Es este está que mi queda muy bien. Muy bien, mi creado. Son tres tanques, a partir de aquí ya te digo yo que, que máximo no... a nivel ofensivo nada, pero obviamente si ahora Speed quiere forzar un poco más ese, ese ataque, con la ayuda de ese blink está que le puedes ir desgastándole un poquito, ¿no? Y entonces ahí sí que realmente le consigues eh, molestar, pero muchísimo, ¿no? En este caso, carga de Zarot súper importante contra esos Malawers. Eh. La cosa es que todavía Speed no cuenta con una tercera base. Yo creo que sería un buen momento por parte de Speed. Eh, o dos cosas. O ya se tira. Uff, vaya pillada, eh. El pinzamiento era muy bueno por parte de Speed. Ahí realmente Max ha estado. Vamos a decir que también con ese punto de fortuna, ¿no? Que se lo ha conseguido sacar. Pero Speed que se va al timing Push a dos bases. Eh, sin más. No hay tercera. Lo coge absolutamente todo. Pues esta partida va a acabar aquí, eh. O por parte de Max o por parte ya de Speed. Pero esta partida ya. No va a tener mucho más. Son cuatro tanques. Realmente la versión que puede hacer Speed es muy bestia, ¿eh? No es ninguna broma lo que está por aquí mostrando. Ahí está, se tira ya por fin. Los tanques que tancan en, en plantarse ¿eh? lo hacen ya perfectamente. Divinamente natural y tercera plantación de bunkers. Claro, aquí no, ha, no se ha introducido todavía esa carga de cerot con lo cual lo puede estar pasando bastante mal, ¿no? El pilón que se nos va ya. Retiradísimo, y a partir de aquí sería contra los propios eh, tanques. Muy difícil, por parte ya de Max. Que esto realmente lo pueda solventar. El coloso que aguanta como un auténtico champion de la vida. No, si sí, la super batería, cositas sí que hace. Que Hombre, ¿qué pasa, Oxy? ¿Cómo están? Estamos bien, acabamos de empezar realmente. Eh, quizás ya estamos viendo el Open Cup en las semifinales. Estos son semifinales ya. Fua, triple búnker en la boca, eh. Realmente esto es muy bueno porque, obviamente, eh, le haces bodyblock y los Zealots eh, no se te pueden tirar como si no hubiera un mañana. Pero la presión es increíble. ¿eh? Lo que pasa es que, por que Spears se le está debilitando un poco ya el push. Eh, le viene un sinter en conteo de, de unidades. A ver, lo que decíamos. Hasta que están muy bien colocados. Max, sabiendo que el momento, mientras no pierda el nexo, está bien. Así que esperando que reciba Esa lanza térmica, meterse todavía de más Zealots y en cuanto lo tiene, pues se tira como si no hubiera un mañana. El... El pinzamiento ha sido bueno, veremos si es suficiente. Los que van a caer, eso es una realidad. Ahí está, eh, muchísimo Madouder que realmente está haciendo una auténtica destrucción. Y a partir de aquí, ya Spirit que dice: Ok, pues nos metemos en, en esa natural. Pero claro, el problema es que no tiene meda baja. El 12 aquí Pff, hace muchísimo daño. Y GG, wallplayer. Pues Max que lo consigue, Max se consigue defender el put Spirit. Bueno, bueno, Killer, ¿cómo estás? Guapetón mío, gracias pues, Radito Papa, que estabas en el call, ¿no?, dándole amor y cariño, yo lo haré el miércoles el call, tendremos, el miércoles ya, ya estaremos dándole un poquito más a, a ese call, no está, no está, no está puesto, no está puesto, no está puesto eh, el enlace, todavía tengo puesto lo de la SL Masters, eh. ya os digo, eh, son semifinales, pues la otra parte del bracket está. Eh, está jugando Clem contra. Contra. Bueno, aún no se falta por definir mana o Lambo. Por este lado no sé si es que ya han terminado o okay. qué. Pero si no, os lo os planto yo aquí. Pam, pam. Eh, ahí lo tenéis. Rasky. Vamos con dos minutos de delay. Recordar, eh, Que esto no es al momento, eh. Sí, se ha la uno que no tenía que haberse colado. Lo está comentando justamente los Amens ahora. A la... ¿No? Pues nada, señores, lo he dicho. Que no sé si hay, porque es una serie que. Yo creo que estaba ya empezada, yo creo que es el 2 a 0, si no me equivoco mal. Así que, o el 2 a 1 por parte ya de, de Max, obviamente, ha ganado esta última partida. Entonces, eh, podríamos tener primer finalista, caballero. Veremos, eh, finalmente. Ya te digo, todavía se tiene que resolver esa ronda de cuartos de final. Que está mana contra lambo jugando. Y el que gane se enfrentará a Clem, eh, chicos. Max está on fire, eh. Siempre está on fire realmente, Max, ¿eh? Es una cosa que. ese chaval ya sabéis que come aparte completamente. Ya digo, mañana, señores, eh Go to. Sí, pues creo que ya tenemos semifinal, ¿no? Pues, eh, chicos, os comento que mañana eh, la KSL lo haré por la tarde, ¿vale? La KSL la haré por la tarde, el rollo seis y media de la tarde Sí, pues ha pasado Max, ¿eh? A la gran final Confirmadísimo, porque están diciendo que vamos a irnos ya directamente a la otra semi, así que... Perfecto, lo dicho, ¿eh, chicos? Mañana eh, la KSL la paso a la tarde, ¿eh? A las 6 y media... seis y media estaremos por aquí 6 y cuarto, 6 y media Haremos la introducción a, a la KSL que la colega en Starka Y es que por la noche me quiero pasar ya. Que lo que me han dicho, que me faltan dos horitas de ese God of War, ¿no? Entonces, ya ahí realmente me lo que hacer por la noche. Que estará tranquilo. Entonces, ya directamente a la casa de N. En la que estaremos para tarde. Eh, dale a esos eh, proxy racks. Bueno, ahora mismo estaremos casteando, eh. Hasta el miércoles no jugaré call. Que, eh, Una nueva final Clem vs Masspack se viene. Posiblemente, Oxy, posiblemente. Posiblemente. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿No? Vamos a poder a decir por qué no. Yo lo veo. Yo lo veo. Luego recordar, señores, que vamos con dos minuticos de delay, ¿eh? chicos. Ya me sale mal. Opa, ahí... Eh, ¿Cómo era? Vale, dos minutos de delay. Joder, tengo el teclado tan hecho polvo que escribo y se me escriben eh, 200 teclas a la vez. ¿eh? Esto es porque lo tengo que lavar. Básicamente, lo vamos a hacer y lo vamos a pinzar. Pum. Ahí está. Para que lo tengáis un poco en cuenta. Pero sí, sí, señores, ¿eh? Yo digo, Call lo haremos el miércoles, ¿vale? Y ahí ya jugaremos un poquito cada día hasta que ya finalice el evento el domingo, ¿vale? O sea, en teoría haremos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo haremos un ratico cada, cada día de esos Mientras, hoy tenemos la SL Open Cup y mañana la KSL, ¿vale? Así que esta semana cada día hay StarCraft programado en el calendario Aunque sea un ratito chico, pero hay, hay un, hay un ratico puesto de Call pues también quiero acabar mañana el God of War y no empezar un juego nuevo hasta que no acabemos el call para centrarme un poquito más esta semana. Ya sé que es la última, eh, creo que habré jugado tres días, ya dije que no iba a jugar mucho. Pero bueno, esta, como es el split final, vamos a decir, vamos a jugar ahí un poquito. Y nada, digo, estamos esperando que pueda empezar esta segunda semifinal, eh. por lo que estaban comentando, seguramente irán 1-1, así que veremos eh, contra quién se tiene que enfrentar Klemer. Recordamos, está Lambo o esta Mana, como contendientes. Quítame es a los cascos porque me los puedo quitar perfectamente. Ya os digo, eh, así. Esta semana tendréis ahí un poquito de, de SC2 eh, fuertemente. Pero ojo, ¿eh? los proxy rank, Oye, me está molando, eh. La verdad que ayer estuvimos bastante finos haciendo los proxy. Eh, ya sabía. Ya sé. Bueno, ya me volví a acordar cómo se hacía lo del proxy barcas contra hacer y hemos tenido victorias todo constantemente. Así que. La verdad que ayer fue bien, ¿eh? Estamos ahí metiendo un rate alto, casi el 70% todavía, así que... No, va no pensar que tendría menos, la verdad. ¿eh? No sé quién habrá ahora mismo retransmitiendo por ahí. Eh, hay tres jugadores, ¿no? De, por lo que veo de, de King of Ladder, que están dándole amor y cariño. Dos, en este caso, para que uno, uno salga todo, que soy yo, claro, que estoy retransmitiendo hasta acá, pero no estoy jugando gol. Vale, 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 vale. Pues demás, chicos, que cómo, cómo está, cómo ha ido el primer día de la semana, caballeros, eh. Yo tengo que decir que eh, hoy poco más y si me hago una anaquil, ¿eh? Vaya manera de trabajar esta mañana, Dios. Hostia puta, tío. No se puede, ¿eh? señores, no se puede, no se puede estar a tantas cosas, eh. Qué malo está para segundo, te lo digo sinceramente. Bueno, chicos, ya sabéis que, bueno, cuando lancen partida nos meteremos en ella. De momento, pues todavía tendremos que esperar un poquito. Esto es lo de siempre, es el plan de cada día, ¿no? Así que nada, con la tranquilidad, señores, pues eh, tenemos un poquito de ese calorcillo bastante fuertecillo, eh. Siempre estos timing de espera es un poco mech total. Cada vez que ahora mismo no tengo el móvil a mano, entonces no puedo ver cómo va esos eh, cuartos de final. Que, yo digo, que hoy nos hemos introducido un timing perfecto, ¿eh? prácticamente. Ya digo, la... voy a estar hasta las 6 de la tarde ya metiéndome. Pero bueno, eh, al final eh, que ya darle un poquito al Fórmula 1 también. Y ya nos podemos centrar ahora sí en, en esto, ¿no? Nos podemos centrar aquí un poquito en esta Cup, En pues las fases realmente más revelantes, ¿eh? Porque realmente las primeras tampoco nos es que veamos cosas muy extraordinarias. Y como muchos de vosotros sé que llegáis eh, ahora mismo de trabajar y todo, pues es el momento, ¿no? De, de meter esta craft, que voy a estar cenando mientras veáis una semilla y una Gran Final, a lo mejor de cinco. Que oye, no es mal plan, no es mal plan. Y a partir de aquí podemos disfrutar bastante, chicos. ¿eh? Yo lo veo, yo lo veo. No sé vosotros, pero yo lo veo. Opa, ahí, ¿eh? ¿Cómo está, eh? Y ya os digo, eh, a partir eso sí, eh, finalizaremos esta retransmisión y ya no haremos mucho más. No, ya no, ya no haremos mucho más. En el día de hoy me refiero. Y tengo 11 casters en expectaciones sí, la verdad es que estamos aquí unos cuantos esperando, ¿sabes? Vale, va a ser Clem contra Lambo, ¿vale? Ya tenemos la semifinal, si ha pedido domingo lo estoy viendo justamente en el chat Así que, en eh, nada, ya, ya empezamos, señores En eh, nada, ya, ya le damos amor y cariño, chicos Lo demás, chicos, ya os digo, ¿eh? ¿Todo bien o qué? ¿Os está tratando bien la vidilla? Está creo que también Protosito por ahí todavía dándole, ¿no? Hoy creo que lleva, lleva un buen ratillo, ¿no? Protosito dándole amor y cariño Porque yo ya estaba ya esta tarde Y creo que Protosito ya estaba dándole al alcohol Que mía que le gusta, ¿eh? Protosito es, 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 es un regalado de la vida, ¿no? Cuando se refiere a estas cosas Es un, un auténtico regalazo, ¿no? Velo, disfrutar tanto, la verdad que... Creo, creo que Col está hecho para el Protosito 100%, ¿eh? 100%. Aparte que él es un creador de contenido full time de StarCraft, creo que ya te digo, le, le vale fábula este, este reto para él. Nosotros ya al final también con la tontería, al igual que el ¿eh? Nosotros ya con la tontería ya es el, la tercera vez que también participamos en Call, ¿eh? Obviamente está. Yo ya, ya lo dije, ¿eh? Pero no tan animada como lo he hecho otras veces. Joder, ya me, salga, me he más o menos bien. No tan animada como le hemos hecho las otras temporadas, que estuvimos traejadeando prácticamente cada día. Estamos tomando más con calma. También es verdad que tenemos la, la SL Open Cup y la KSL. Con lo cual eh, ahí ya se me, se me reagrupa todo un poquito bastante. Pero, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, es lo que te decíamos, chicos. Eh, que al final lo bueno que tenéis es eso: que tenemos toda la semana de StarCraft 2, que eso es lo bueno. Y luego ya haré yo un break de prácticamente dos semanas en agosto, ¿vale? No es que me vaya de vacaciones, sino que voy a remolerar toda mi casa. Eh, y con lo cual tengo que desmontar todo el setup, eh, pf, ponerme aquí a pintar y todo, con lo cual no voy a estar para hacer directos, ¿vale, familia? Eso es un poco el resumen, ¿vale? No, no voy a estar para hacer directos. Sí que es verdad que la semana anterior a esa eh, sí que tengo vacaciones, con lo cual... Con lo cual, esa semana voy a meter full stream. Un poco como despedida, eh. Pero digo, no, no me voy para siempre, me voy esas dos semanas. Me da gana de ver a veces algunos nombres nuevos en el final y eso. El Clem siempre, están siempre. Sí, antes llegó un momento que nada más habían dos finales, que era también la de La Hiro de Marín contra Clem. Esa era la única final que hubo durante tres meses. Y esto no es una coña, eh. Estuvimos tres meses que era giro Marín contra Clem. Nada más había esa final. giro Marín Clem, Hiro Luego aparecía alguna vez Showtime, por ahí suelto, alguna vez Max, eh, alguna Reynolds jugando a Protos. Esto estoy hablando de hace dos años, ¿eh? ¿eh? Más o menos ahí, por ahí está la cosita. Pero bueno, es verdad que moraría ver un poquito más de cosas. Moraría. Yo soy el primero que también lo digo. A mí ya sabéis que no me gustan las cosas repetitivas y es verdad que me gustaría otro tipo de matchups, ¿no? Eh, aparte que lo que se llegan a conocer, ¿no? Que ya juegan Ultra Mega Safe. Entonces es como ve cada semana prácticamente lo mismo quizás con distintos resultados porque sí que es verdad que nunca ha habido por suerte eh, porque a mí nada eso también lo hace un poco más dinámica la final pero nunca ha habido un resultado aplastante no de quitando la época de giro marín que se pasó dos años ganando la sl open cup eh, ahora es verdad que ya no llega tan lejos mmm, que eso ahora ha dejado de ser sorprendente no pero en su momento giro era le decíamos eh, era la giro marín cup esto sabes era como el final boss del, del evento y ya te digo que no, que no. Que ahora ya no se le ve tanto y es curioso. Esto va a ser interesante. A ver aquí, si permiten. A ver si ya podemos empezar realmente esta partida, ¿no? Se está haciendo un poquito largo, la verdad, de esta, esta espera que están aquí haciendo, pero bueno, te digo, en breve ya, ya podremos empezar. De momento hemos casteado una partida, señores, solamente la de Max Packs. Eh, ahora nos iremos a la segunda semifinal, ¿vale, chicos? Y con ello a la gran final, ¿no? Ahora iremos con este Lambo contra Clem, veremos a ver quién consigue ganar. Va a ser un Terran contra cero, al menos hoy 100% veremos las terrazas en acción, ¿no? No. No, no Estaremos ahí pausados completamente. Por cierto, por cierto. Hostia, no sé dónde estará, tío. Si no os la enseñaba, tío, que al final no, no he hecho ni el tweet ni nada, muy mal por mi parte, tío. Me han regalado una camiseta, tíos. Eh, bueno, Vero me ha regalado una camiseta de Stark mira. A ver si la consigo encontrar antes de nada. Mirad, chavales, no sé si tengo esto para hacerlo en grande, no, aquí no, no lo tengo, ¿no? Ah, sí, sí que lo tengo, pero estará súper, hostia, aún tengo, mira, mira, ¿eh? Ojo desde cuánto no tenía esto, SL Open Camp número 164, esto es cuando hicimos todo el cambio, desde la 164, ¿estamos en cuela? 183, joder, han pasado veintipico semanas, eh... bueno, espérate, me voy a poner la otra mejor, que no la tanto Vale, no, no, no han lanzado. Pues mira, chicos, no sabía eso de que no había ganado tantas veces la SL. Sí, lo puede ver hasta el Team Liquid, eh, Que es el que máximo lo tiene. Mira, chivales. Esto es lo que me han regalado el velo. Muy top, eh. Aquí con lo de caster. Eh, así que me la vi Ahí. Y luego la parte de atrás... Opa, ahí, eh! Bueno, cositicas, eh. Ahí ha sido Vero que me la ha regalado. Tengo de ropa de StarCraft de locos, tío. De locos, eh. La cantidad de ropa que tengo de, de StarCraft 2... Eh, ahora esta camiseta, tengo las de, de competición. No cuento ya Makers, porque Makers sí que realmente. Eh, esta camiseta no tiene ninguna representación sobre StarCraft, ¿no? Pero. En las que tengo los otros equipos que competí, tanto la de Outlaw Gaming, la de la escuela, como la de. Eh, Team Go, la de Game Over Sports, tienen referencias a, a StarCraft 2. porque obviamente eran no equipo de StarCraft. Y tengo una ropa de brutal, la camiseta de Blizzard con lo de StarCraft también, o sea, tengo cositas, la de Coles y Tasca, eh, puff. Mm, tengo ropilla, eh, tengo para un mini armayo solamente con ropa de de, de StarCraft 2, eh, chicos, pero muy contentos, ¿eh? ya siempre he dicho, eh, que me siento un privilegiado, ¿eh? El, en, en StarCraft porque mira que yo soy un mindunguio de cuidado, eh. Porque soy un mindunguio Pero sí que es verdad que he tenido mucha suerte en lo que se refiere a StarCraft 2. Hasta donde he llegado es también es verdad que le he echado horas, eh, pero tengo mucha suerte. Bueno, señores, pues vamos a empezar esta siguiente partida. Ya por fin, eh, recordamos, eh, tenemos un lambete contra. Eh... <laughs> Joder, sería un buen duelo este. Eh. Nada, eso. Eh, lo dicho, vamos a empezar. Eh. Uy, ¿cuántos castes hay en el día de hoy? Eh? Esto está, está repleto. No lo veis porque tenéis mi, mi pantalla, pero muchos castes en el día de hoy. Ya, ya tenemos a Clem, eh. Clem que, que ya se viene sabrosón. Eh. Este Clem contra Lambo, recordamos, segunda semifinal. En la gran final ya está Max, Max esperándolo con Y mañana, pues eso, la mañana de la KSL, que lo haremos por la tarde, ¿vale, chicos? ¡Qué bonita! Sí, es muy bonita, es muy bonita. La verdad que se la ha currado Vero. Bueno, chicos, no eh, va a ir a que van Terran contra Cer, Ya digo, lo bueno que tenemos en el día de hoy es que sí que vamos a ver matchups distintos, ¿eh? Al índice. Opa, ahí, eh Go, 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 hace clima anfitrión Bueno, esto va a empezar ya, chicos ¿Estás para hacer eh, cosplay de Starcraft ya? Sí, nada no, tal cual, tal cual, tal cual Eso y las ediciones ilimitadas que tengo El LP con la música original de Starcraft 1, de Starcraft 1. Tengo el LP, eh, tal cual, el disco grande del LP No sé si luego también en Latinoamérica se conocerá como así como el, el disco del DJ Diciendo más vasto Pero sí, también tengo el LP Tengo muchas cosas Los peluches El foco Un día mejor Os, os lo saco aquí Todo lo que tengo de, de StarCraft 2 Pero más que nada Para que veáis las ediciones Ilimitadas como O exclusivas Como son de StarCraft Que están muy guapas ¿eh? A mí la de Winsor Liberty La que más me gusta de todas Porque aparte lleva Como las chapa de Reynor ¿Sabes? La de la chapa de militar eh, Ahí lleva el bro Tío, en, en original, tío, es una no pasada, tío. Ese ese más aparte los el primer cómic de, de Starcraft, el cómic cero que se le llama, está todo en, el, en esa edición, la verdad que está bastante guay. Bueno, señores, empezamos ya esta segunda semifinal y vamos ya con ello. Y es que tenemos la parte inferior derecha de pantalla jugando con Terran, representando a Terra Liquid, él es Klem. Y en la parte superior izquierda de la pantalla jugando con Zerg, él es Lambo. Opa, ahí, eh, caballeros. ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está esto? Da calantete, eh. ¿Cómo nos gusta, eh? Poder llegar a disfrutar de este maravilloso juego. Donde obviamente esta semana se estáis disfrutando de muchísimo estar café. Entre Cole, yo también me voy por aquí casteando. Protosito por ahí de fondo dándole una caña espectacular. Porque Protosito ya le da de por sí. Imagínate ahora con el Cole, Está 24-7. Y el otro día cuando lo vi jugando por la mañana dije, Protosito está en falla. <laughs> Bueno, sería completamente estándar, ¿eh? Por parte de los jugadores que tampoco nos hacen preciar realmente que volvamos a ver alguna cosa extraña, ni muchísimo menos. Con lo cual, ya os digo, ¿eh? Que esto de momento, máxima tranquilidad. Tenemos ya ese primer gas que se sitúa con pull. En plan nuevo, ya te digo, que tampoco nos sale algún tipo de agresión. Clem cerrando sé, esa entrada de la main. Full estándar, caballeros. Full estándar. Recordamos, caballeros que vamos con esos dos minutos de delay. Ya lo siento mucho, pero ya sabéis que cuando casteamos in-game, pues eh, caballeros, tenemos que, que hacer esperar un poquito, eh. No, 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 no podemos estar ahí sin delay, lástima. Ya sabéis que interactuar con vosotros es una de las cosas que más me gustan, pero. Pero. No ponemos con ello. Lástima. Eh, pues luego cuando viene ya la clean fit esto es la hostia, eh. Esto es la hostia cuando viene la clean fit bueno, tenemos a la meta ya por aquí, visualizando también esta introducción, en momento de algo que ve el timing de esa natural, a partir de aquí ya tampoco se queda dentro la de mucha, sabe que vienen los perretes y las cuellas, con lo cual realmente no es que vaya a ver demasiado, quizás sí que podría haber visto un poquito el tema de la pulpa, pero bueno, en sí ya cuando estás viendo cómo viene esa natural, ya sabes un poco el timing tanto también, tanto de, 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 de la segunda base como de, de la Hachidino que tiene en casa, o sea, casi de la pulca, digamos. Bueno, el niño que ya llega, señores, eh. Veremos aquí, aquí un poquito de micrico, que yo siempre digo que esto me hace bastante gracia porque en todas las partidas suele pasar. Y lo veo más una estancia de. de micro, ¿no? Y poder calentar un poco más que de otra cosa, ¿no? Aunque aquí en el momento a Clem le sale bien, eh, le mata dos perretes, o a sea, partir de aquí ya le puede tocar un poquito más los zánganos. Realmente no va a conseguirle sacar demasiado, pero bueno, ya te digo, eh. Esa, esa sensación, el tumor, eh. El tumor sí que... Lo ha intentado, pero ahí no ha salido todo bien, por cierto, salía con doble CC que se está pegando ya a Clem, tanto natural como tercera base por parte del jugador Terran. Así que proyección al mid-game ya directamente. ¿Dirías que esta cosa se ha casteado o jugado es el juego que más horas le ha dedicado? En tu vida? Sí, sí, no, tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual, eso, y eso es un 100%. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Ya solamente en stream tengo eh, prácticamente 2500 horas tengo en directo de StarCraft 2. Y yo te cuento que empecé a retransmitir StarCraft en 2017. ¿Vale? O sea, yo ya no cuento los años antes, hasta el 2010, de StarCraft 2 y los años de Bro War Obviamente, sí, sí, o sea, en general. Pero sí, StarCraft 2 como tal, más que Bro War, por supuesto. final, he estado prácticamente cada día de, de mi vida dándole a StarCraft, eh, desde que salió hasta el día de hoy. Quizás ahora ya un poco menos, obviamente, porque no la deo, ¿no? Solamente hago los casteos, pero, pero sí, sí. Sin ninguna duda eh, no quiero saber la de horas que le he llegado a echar. Si ya solamente en directo tengo 2500, eh, no, no, no quiero saber las que, las que le he echado un global. Porque aparte tampoco lo puedo llegar a, ser, eh, a saber, porque en sí he, he jugado con muchas cuentas a Starcraft 2. Eh, aparte de las mías, bueno, esto no sé si se puede decir. <laughs> esto no sé si se puede decir muy alto. Bueno, yo creo que se puede decir porque ya ha prescrito, ¿vale? Lo que voy a comentar, pero... Hace unos años, en 2015-2016, eh, la gente te pagaba por subir la cuenta, por postearle. Entonces, me dediqué un tiempo, cuando yo no hacía directo, me dediqué un tiempo a subir cuentas de peña, a diamantes simplemente, ¿no? Pero pero sí, sí, me dedicaba a la gente que estaba en plata plata oro, estancada, que quería subir sí o sí. Bueno, le decías que por eh, X dinero se la subía la cuenta y se la acababa subiendo en un par de días luego obviamente volvían otra vez a, a plata pero bueno eh, podían decir que habían sido diamantes en su vida no voy a deciros quién fue eh. fueron unos cuantos creo que ni, bueno creo que ninguno juega hoy en día a eh, Starcraft de, de todos aquellos pero porque hay, ya no se ha vuelto a ver conectados es verdad que tampoco nos es que le siga mucho entonces me estuve casi un año simplemente haciendo eso bueno, a partir de aquí en Reaper Helion salida completamente estándar. En este caso, esto más que nada, ya sabéis que es para poder retirar ese creep del ambo, eh, que no, que tampoco se le venga muy arribita. Es súper importante esto, al final al retirarle creep al cer, que se es, es, es vida ¿no? completamente. O sea, no. Le quitas control map, le quitas velocidad, le quitas absolutamente de todo. Hostias, si nos viene espiral, eh. Qué bueno está siendo volver a ver las mutas, eh. En, en los matchups, tío. Era una cosa que prácticamente parecía extinta en los últimos años. Vamos a volver incluso a decir y está volviendo, eh. Me gusta, me gusta que tengamos otra vez esas muticas sobrevolando la vida. Me gusta. Bueno, doble barraquita. Obviamente, Clem está, está metiendo producción, como te digo, condenado. Como tiene que llegar a hacer a partir de aquí, se si intenta introducirse hasta la cocina no la va a conseguir en este caso. Te va a tener sería un vuelto para atrás. Bien aquí en este caso, molestando al máximo posible, pero no mucho más. Yo digo es molestia simplemente. Está está bien organizado. La voy a viendo la cantidad de queens que tiene por todas partes y ahora ya con ese banco que va a empezar a ampliar eh, bastante, supongo eh, que van a introducirse esas eh, mutas. La doble Banshee que también ya va llegando, señores. Así que aquí ya tenemos repartiendo amor y cariño a partes iguales. Toma, otra castaña que le vuelve a dar, ¿eh? Como... Uy, 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 la Banshee. Esa Banshee, esa Banshee. Pues se escapa por nada. Se intenta meterse a otra cocina. A partir de aquí tenemos Barbacoa. Pues pero Barbacoa durísima, ¿eh? Realmente está abriendo muchos links. Es verdad que los links son bastante fáciles de recuperar. Con lo cual tampoco es un problema. Mientras no te zánganos, lo veo worth it, sinceramente. Lo veo worth it. La verdad que Clem no ha perdido una sola unidad porque es así Clem ahí está Mejor antes de salir hablo y pierde bar pero ya os digo que le muevo bastante bien no sé si ha llegado a ver lo de la espiral ah tengo me corre la curiosidad no no se ha llegado a ver en ningún momento eh. interesante esto interesante esto no se la ha visto eh no se le ha llegado a ver y ahora sí que Clem que va el push En esos Pares que creo que no cuentan con la velocidad todavía de movimiento. Con lo cual viene ahí por de Tateclep. Pero bueno, igualmente va a tener que migrar bastante. ¿eh? Esas mutas no, no se los espera para nada del mundo. Sí que tienen la de velocidad. Oh, pues cuidado aquí, eh. Ahí está, es lo que os decía. Cuidado aquí porque aquí las sorpresas se pueden ir dándose. Bueno, Limane muta, eh. All Classic Lambo en este caso. Se sí, que te ha sellado un poquete más para atrás. Y vuelto otra vez a apretar, eh. Oh. Ahí las queens sí que. Sí, esa tranfiosa esa, esa, esa es increíble ahora mismo que han pegado. Eh, sigue apretando, sigue intentando molestar. Y aquí, así que la presión de Clem, cuidado. Eh, cuando ya empieza con estas mecánicas, es una técnica de bestialidad. Lo que, lo que, esa capacidad que tiene de, de poder hacer daño, ¿no? La muta que también van intentando hacer de las suyas. Pero bueno, yo creo que va a tener que reagruparse, ¿eh? Al final no va a ser tampoco una defensa sencilla esta tercera base por parte del Lambo. Aunque tiene unos números bastante amplios. Eh, uf, qué bien buscado ese Overship a poder detonar la, la, la mina. Oh, perfecto, este, este match me gusta muchísimo por parte del Lambo, ¿eh? Pues cuidado con Clem, que puede sufrir un poquito en esta primera partida, ¿eh? Puede sufrir un poquito. Madre mía, esos marines están sobrestempeados, no lo siguiente. Cómo le está apretando, ¿eh? Como le está apretando. Le está dando absolutamente ya con todo. Y vuelta a apretarle, eh. Esta es, eh, es la, la, la toma de contacto constante Pimba Y pimba Una más eh, La doble queen que se tiene que echarse ya para atrás Nah, papá Aquí sí que no puedo con la mina, la mina, la mina La mina más que tenga que hacer ya con tático Uy, uy, qué bonito ese split, eh Por de Qué bonito el split Qué fácil lo hace ver, eh Cuando realmente es terriblemente complicado Pues todos eh, lo sabéis como yo Es muy, muy complicado esto Uf, le va dándole absolutamente por todas partes. Este es el toma y deca constante que está intentando ya pegar por aquí. El bane que empieza a corretear nuevamente ya por su vida. Ya te digo, eh, que es que al final es una apretada, pero tras de otra. O sea, ¿cuánto llegamos de engage, eh? eh muchísimo. Y es que Clem cuando coge. ¡Ah! Oh, ¿Cómo quita los Banes Ah, se tiene que levantar eh. Ahí se ha dormido ahora un poco, eh. Ahí sí que se ha dormido un poco, pero se ha quedado forzando las minas. Mira cómo han dejado las mutas, eh. Ha forzado, pero de una manera que, que también le puede picar a, a Clem en este caso. O sea, a Clem a, a Lambo. Y efectivamente, Gigi World Player. en la terna de presión de Clem, ¿eh? que hace efecto finalmente. Y se consiguió ese, el que por delante. Esa época que contás de que man ganando muchas. el ¿Te acuerdas de algunos rivales de época? ¿A quién le ganaba? Sí, le ganaba a Clem. Clem era el que siempre se encontraba con la final. Clem se lo encontraba siempre Le... Y Showtime era otro que llegaba, Lambo también solía llegar, pero sobre todo era CLEM contra Giro, era, era la final de siempre. Eh, voy a ir por un poquito de agua que me queda así mientras se lanza partida. Fuerte Lambo, eh <laughs> En el chat Yo sé por aquí, señores Bueno, Babilon eh Hostia, este mapa Yo tengo mis contras Mis mis contras, de ¿eh? Aquí La verdad es que lo sufro bastante Bueno, señores eh, Lo que decíamos Vamos a lanzar eh, Como estamos 1-0 por parte de Clem Punto de partido por parte del Terran Si consigue ganar Ya tenemos La semifinal de... Definida con lo cual tendremos más, más contra Clem. En caso de que ese segundo game no consiga ganar Clem. Vamos a ello. Y es que tenemos la parte inferior derecha de pantalla. Jugando con Cer Él es Lambo. Ya a subir Quiero de la pantalla jugando contra Ran. Él es Clem Por bueno, aquí los tenemos, mi niños. ¿eh? Aquí los tenemos. Aquí se nos vienen buscando. Señoras y señores, segundo game. Segunda partida que hacemos nosotros. Recordamos que venimos eh, también de hacer la, la partida de Max. A ver, ¿eh? ¿Cómo se nos va orientando ya esto? A ver, si pasa Clem, me gustaría verlo, ¿eh? Ese Clem contra MaxPax, a ver hasta qué punto. Porque Clem, sí que es verdad que cuando se encara con ese TPP, a mí me mola mucho porque es súper agresivo, ¿eh? Muy estilo giro, en este caso, que en el game te están apretando. No, no le gusta llegar a ese en contra protos y realmente la partida se te queda muy dinámica en el mid. Y eso yo creo que lo hace bastante espectacular, sinceramente, ¿no? Así que, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Justamente cómo se van ya quedándose. Tenemos ya justamente el over que va poquito a poquito poniendo rumbo a la base principal de Aleklem. De momento ya te digo, es eh, full estando a bordo de ambos, eh, jugadores. No estamos viendo ningún tipo de cosa extraña, caballeros. ¿eh? Nada de nada por parte de ambos dos eh, jugadores. Un poco decepcionado, ¿eh? Si fuese Maru seguro que se la jugaba un eh, proxy barraca y a intentar acabar la partida aquí y ahora, ¿no? Porque mira que le gusta, ¿eh? Voy a hacer ese tipo de estrategias. A todo esto ya tenemos Ripperinho también por de Aleklem. Que lo va a seguir con, con ese marine. Así que de momento... Ya tenemos definida esa primera salida Walter de Clem. ¿eh? Ahí sí que no, no ahorra nada de gas. Con tranquilidad, el over que también se vaya movilizándose poquito a poquito. Es ¿eh? poquito a poquito. lo tenemos ahí. ¿eh? Un poquito vergonzoso este muchacho. ¿eh? Pero ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. No, bueno, que salía, por cierto, la ropa, tenéis el código de descuento, eh, con ese, eh, ponéis ese NOVAX5 y os hacen un 5 en la tienda de makers, eh Que fuera coña, la ropa de makers está súper guapa, eh, no, no lo digo por decir, eh Está muy, pero que muy guapa, tío, muy guapa Y ahora creo que hay, hay rebajas por el tema de verano, y ya te digo, eh, echar ahí una pipeada que a, a quizás a algunos os pueda llegar a interesar, eh, lo digo sinceramente Mira, mira, mira cómo le pega, mira cómo le pega el Reaper. Yo que se mueve para arriba y para abajo y con el 10 de la paldica. Digo que digo, ¿eh? Eso es sensitivo. Uf, el ambos sí que cambia, ¿eh? Rod Warren. ¿eh? Eh, esto ya no tiene nada que ver con la partida anterior. Quizás va a ir mucho más fuerte entonces de ese Miguel. Un tipo que le puso aunque sea con esa tercera base. Pero lo utilizas para poder meter ese supply media partida y ya pega esto cada padre. Opa ahí, eh cómo cómo, cómo, cómo lo va migrando cómo lo va diciendo Vente, vente para aquí eh, fuera de clip eh, mía la queen fuera de clip Pobrecita mía qué linda va eh somos nosotros recién levantado bueno este soy yo ahora que me estoy levantando a las 6 y media de la mañana eh literalmente este es mi paso hasta que realmente llego al curro eh hostia puta eh cinco coquitas bueno siete se viene el puto que estábamos comentando si ya sabe qué tal clema en este caso porque esto no es tan fácil de parar eh y más con la tipo de que está haciendo que está haciendo con hellions que con Gelio, ya te digo yo que la cuca se te ríe en la cara eh directamente Ahí sí que no puede ser absolutamente nada de nada de nada. Muy bueno, está pegándole tira ya, granita de la he hecha ya para atrás. Esa Queen, eh, yo te digo, eh, jugando con, con esas eh, cositas. Bueno, a partir de aquí ya, pues eh, no mucho más, ¿no? Ya, ya consigue acelerar el objetivo. Salen las coquitas Mira ese riberiño que ya ve la amenaza que realmente se le avecina. Cambia Marín por Marauder. Stun. Estoy para le stun, metiendo bunkers. La ha visto tarde La reacción ha sido buena Pero veremos si le da tiempo A poder realmente poder Llegar a organizar todo Metiendo Mina gala. Obviamente aquí ya Va a intentar defenderse Con lo que tiene que, que no es mucho realmente no Porque lo que decíamos También va a venir Sol Ravalle Ahí sí que realmente Te puede complicar Le tira la, el River solamente Para ganar un par de, más de segundos Hasta este punto estamos Pero claro Es que ahora cada segundo Puede ser súper importante Dado que al final ya tenemos al Lambo, ¿no? Que lo tenemos aquí apretando, como se si verá mañana, chicos, ¿eh? Tiene que levantar eh, justamente ese Orbital Y pegando desde abajo Esto es importante porque también por la de Supply Depot Por parte de Irkrem. Le tira la Bilis Va a aguantar un poquito de más Como tenemos ese Supply, bueno, un poquito liberalizado Así que de momento no va a ser tanto problema Le vuelve a tirar Es que tiene que jugar con ello, ¿eh? Tiene que jugar con ello Ahí lo tenemos, ¡pum! Venga, hasta luego, Lucas. Le sigue pegándole. Otro más, otro más, otro más. Bueno, en el momento lo está consiguiendo parar, ¿eh? No es ninguna broma. uf, eh, Que tiene unidades ya, ¿eh? ya. A ver, Lampo tiene que ganar aquí. Espera que esté empezando ya a dronear. Porque ya se está oliendo que aquí realmente poco va a conseguir rascar. Le pilla uno más, va a bajar. ¡Fuf! Pues eh, Clem, que sinceramente lo ha hecho, parece súper sencillo, tío. Súper sencillo. Bueno, ya se la ha parado, ¿eh? Esto ya está paradísimo mm, Volviendo a reponer esa línea mineral me puede encima Eso sí que al menos lo ha conseguido sacar Lambo Le ha conseguido parar un poquito esa, eh, esa natural mm, Pero claro uff, Aquí sí que es verdad que No sé si va a terminar Me está metiendo a la espita ahora ya Pero bueno, Clem va a empezar a meter aquí producción Bastante fuerte Uf, tiene tercera base Clem Esto no lo había visto, ¿eh? O sea, se ha parado esto con tercera metiéndola en casa Es que es una cosa de locos, tío Es una cosa de locos es una cosa de locos, tío. Lo que acaba de hacer. Se os acaba de parar esto. Que esto es un pushaco de locos. Aún también muy concreto. Y el tío con tercera base en casa, ¿eh? Como se suele decir, mal, mal hablando, fumándose un pitis, ¿sabes? Eh, con una mano, prácticamente. Ojalá viéramos esta presente de Clem en los eventos presenciales, tío. Ojalá, ¿eh? En los grandes eventos, ojalá lo viéramos jugando con esto. Sería algo pero muy, muy espectacular, eh. Pero muy espectacular. Bueno, míralos, eh. Se van ya regrupándose poquito a poquito. 22 link que están llegando. Ya te digo, eh, ni es ninguna brometa. Va metiéndole más y más y más. Y aquí los tenemos, chicos. Con esa pedazo de reagropazado. Con los banners también llegando. Más uno de link, uno de, de capazón. Vaya switch, ¿eh? A nivel militar que está pegando ya al ambo. La cosa es que Clem ya está por aquí. Intuciéndose con esas medevacs. Tiene Clem, recordamos eh, Steam Pack. Así que. Puede, puede apretar bastante, ahí lo tenemos, se deja encerrado, la split de la se lo hace muy pero que muy bien, los links ya se deshacen, pero no debería de poder ganar aquí la partida Clem, sinceramente, eh. al final yo creo que ese switch quizás eh, Clem no la sabido detectar bien, cuida con esa bilis, vienen otros 28 perretes de más, para mí ya tendría que ser eso más que suficiente como para poder conseguir separarse ya esta, esta presión que le acaban de estar ejecutando, así que digo, de momento bastante tranquilidad por su parte. No tendría por qué haber muchísimo más. Intentan meter ese rumba y vas a partir superior, eh, por parte superior. del Lambo intenta hacer ese daño económico. El problema es eso: que la tiene a mi ahí en casa. Quizás sí que le puede pillar un que otro troncillo. Venemos, al menos se consigue ya movilizar. Nada, eh, abandona ya esa idea, sabiendo que en sí se le puede llegar a complicar bastante esta, esta situación, ¿no? Otro lean más que, que ya se consigue fulminarse. Y a partir de aquí presiona la cuarta base. Eh. Lambo que po poquito a poquito realmente a nivel macro está cumpliendo expectativas. Y eh. también de esta partida no se está quedando para atrás ni eh. muchísimo menos. Ay, 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 ay. Ay, 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 Tiene que levantar irse. Aquí ya era bastante complicado realmente poder intentar salvar. Se vienen los Uff Buff. Nada, eh. nada, nah, nah. destrozada padre. Muy bien Lambo. Eh. Y eso que esos vanes venían sin, incluso, sin la mejora de movimiento. Esa transición a Link, Bane ha sido mortal, eh. Clem, yo creo que no ha terminado de creerse, ¿no? Que realmente el Lambo podía hacer ese switch. Lo ha hecho finalmente. Ya no ha forzado mucho más esas jugar Ravager, más allá de las que ya tenía en un principio. Ya, va a ir ahí mucho Link, mucho Bane. Y yo creo que está haciéndole espectacular este segundo game, eh. es Espectacular. A ver, que Kelem le hemos visto, realmente poder remontar cosas muy míticas, eh. Y esta podría ser una de ellas, pero. ¡Wow! Realmente es complicado, ¿eh? la situación que tiene tampoco no es de, de todo buena, ni muchísimo menos. Tiene que empezar a hacer muchísimo daño y constante, ¿no? al final, eh. Que, eh Lambo se, se tenga dudas en esta partida, ¿no? Que es una cosa que ahora mismo no está teniendo. se si te vuelve a levantarse y ir, sí, lo que decía, pues eh, cada ataque que realmente Lambo... Consigue responder bien, así que mmm, sigue sin poder tener esas opciones de, de conseguir hacer ese daño Le va directamente a, a la propia main, pero lo que decíamos, las links están otra vez aquí Volvemos a lo mismo de antes, no le da tiempo, la parte superior tampoco tiene permiso para poder hacer daño Cuarta base que se viene por su camino, pero mientras tanto tenemos un Lambo metiendo a la quinta Con lo cual, proyecciones económicas perfectas por parte de ambos eh. Al final Clem eh, tiene que estar con una base menos que el que Lambo y Lambo con una más Respetivo a su contingente, más que nada por el matchup que, que están jugando. Uf, le he cogido la mierda que justamente no tenía un solo marine, eh. Pues también ha sido suerte ahí realmente, guarde ya en Lo que le faltaba ya, que le pillara una mierda que entera. Esto ya es la quinta base que también se está ya asentándose ya por aquí. Hostia, que van llegando poquito a poquito. Bueno, se levanta y se va. Mientras también lo que tenemos aquí por esa parte inferior, eh Viene la buena apretada padre, señores, eh Viene la buena apretada tirando ya el scan Los tumores que se consigue ya ventilárselos Bueno, no está tan mal, eh Nada, pero aquí no vamos a conseguir poder entrar Era muy buena la idea Pero Clem está súper preparado, eh y Clem que se vuelve a meter en partida Pero cuidado, eh Porque aquí podemos tener una ofensiva a tres bandas Veremos a ver eh, en qué consiste y que acaba ya esto Que decimos esta parte superior muy expuesta de momento Es verdad que está intentando rectificar Pero no habían unidades para conseguir defenderse ya de ello Así que a partir de aquí ya chicos, eh, a verlas venir, eh, a verlas venir lo mejor eh, posible. Ya tenemos ese cambio, mira, tenemos todo por aquí ya chicos, eh, todo por aquí. Y tres Vapers ahora, eh. 200, 200 jugadores ya de ambos. Ambos dos jugadores divididos. Esto hay que tener aquí un control, madre de dios, eh, de locos, eh. De locos, eh. Sobre todo aquí creen que está jugando bio, que es lo que pasa esto, ¿no? Te duermes en una, se te viene el abanico de unidades del CERC. Y como te exploten dos vanes de más y te toquen en el pesito del avión, te lo explican rápido, ¿no? Y ahí justamente estamos viendo con esa torreta de sensores que se está ya cubriendo por todas partes, intentando establecer esa quinta base que estábamos comentando en un inicio. Se le meten en la main, mucha perrada padeciendo. Y a partir de aquí le dice: No, no, no. Mira, no. mira, 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 mira esos líquidos se colocan diciendo: Sí, ahora mismo. Eh. Ojalá se pudiera bajar esto y aplanar a todo el mundo eh, ahí abajo. Sería muy épico. Muy épico. Se tiran las minas. Esa mina que tiene que hacer su detonación ya, eh No lo consiguen hacer, eh Un típica lástima, eh Realmente que intentado forzar Pero no, no ha sido suficiente Upa, eh. Esa mina tiene pinta de haber hecho daño, eh Buah, vienen los ultras, eh Pero también lo están haciendo los Ghost. Eh, transiciones por parte de ambos jugadores Perfectas, eh o, al menos cuenta de mantenimiento más Porque nada, por parte de Clem ¿eh? Tal cual, le van a llegar los otros Y él va a tener en partida Con lo cual, perfecto Se duerme aquí Buah, si sí se duerme ¿eh? es Que si sí se duerme Y mucho que se duerme Lambo apretando, señores, eh Minuto 12 de partida Bien ahí por su parte. Esta segunda partida mucho mejor plantado, Lambo. ¿eh? Ideas mucho más claras. Está consiguiendo hacer daño a Lamboy a Lambo a Clem. Clem no, no está consiguiendo tener respuestas tan, tan dinámicas como en la partida ya anterior. Vuelta a hacer la acción. Le vuelve a pillar Madauders Aunque lo Madauders tanquean vanes que da gusto. Las nubes se los que son brutales. Eh, evitando así que puedan pegar. Tiene que hacer ya split. Eh, ahí tenemos el CC pegando a los vanes. Pues bueno va, va a perder, no va a perder de momento ningún como Va a perder justamente esa parte inferior. Veremos si de otro lo consigue ya defender. En este caso, Que decíamos, eh, el problema es que Lambos está fulminando el banco. Claro, ya quiere meter los ultras y no tiene para poder meter esos ultras. ¿no? Eso va a ser un problema serio, la verdad. Eso va a ser un problema bastante serio. Pero digo, de momento respondiendo bien, ¿eh? de momento respondiendo bien. Vienen ultras, viene absolutamente de todo, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? Poquito a poquito que así que va metiendo No van a bajar el del 200 Tiene, se prevé, partida muy larga, ¿eh? De estas de, de ir con poco a poco Y cogiendo toda la línea de mineral Y cogiendo banco De las que realmente a muchos de vosotros os gustan, ¿eh? Esto lo tengo que decir, ¿eh? A mí esta partida sí que me gusta más este tipo de ley Porque aquí sí que realmente ahora, obviamente ya están pillando más banco Tiene que haber un momento de pausa Pero llevan prácticamente 7 minutos de partida pegándose Pegándose Núcleo de fusión, llegan los liberators, señores, eh. También tiene puertos estelares. A ver, Battle no creo. Uf, ese Viper de gratis, eh. Estos siempre sientan bien, es unas mini victorias, vamos a poder llegar a decir, ¿no? Siempre sientan muy, pero que muy bien. Le pilla dos Ni Mira que realmente para lo que es la unidad, pero qué, qué, qué impresión, ¿no? Que, que hace realmente. Parece que hayas matado un Ultra, ¿no? Muchísimo. Es que, bueno, prácticamente es de, del tamaño del Ultra. Bueno, así que sería con todas esas bases y ya superes. Por abajo también tenemos movimiento. Ahora nos centramos ya en ello. Uf, ¡Qué bien esa numicita! Se lanza le dice aquí: peínate fuertemente. Pero claro, el lingo sigue introducirse. Mira, mira, mira esos manes aquí haciendo destrozo. Lo ¿no? que decíamos en la parte inferior también teníamos movimiento. Y efectivamente, tenemos a, a Clem que, que prácticamente le está devolviendo un poquito ya el favor. ¿eh? Aunque el Lambo, mirad, ¿eh? la estampada que se acaba de pegar. GG World Player. Es lo que decíamos: ¿eh? era frágil en ese momento el Lambo que no tenía ese banco tan grande. Y ahí sufría muchísimo. Una auténtica pena, chicos. Tenemos el 2 a 0 Walter Clem Con lo cual, tenemos otra vez, otra vez esa final. Eh, como decís vosotros, ¿no? Que se repite mucho. nueva ¿cuáles crees que son los jugadores a tu credo más divertidos para ver? Por ejemplo, a mí me gustó un Mibeso Serra que hizo algo distinto en ese sentido. ¿Cuál te gusta que haga cosas distintas? Es difícil de poder decir. Porque no es lo mismo tener eh, ser un gran jugador que ser dinámico, ¿no? Vamos a poder decir. Por ejemplo, a mí Parting era el típico protos que lo reunía todo, ¿no? Porque te podía hacer cosas muy distintas a lo que realmente, aunque fueran económicas, pero eran eh, cosas distintas. Parting para mí era, era top tier en, en ese en ese aspecto. Hash también, ¿no? Cuando en su época de, de full era una cosa de locos porque decías no entiendo qué está haciendo, pero le está saliendo bien, ¿no? Bly es otro jugador que el que juega a hacer que nada más hace que Nidus, por ejemplo, son jugadores que juegan. Sobre todo Bly, ¿eh? en, en específico. Eh, que juegan fuera del meta, pero completamente. Completamente, ¿no? Y eso es muy divertido de poderlo ver. Es muy divertido de poderlo ver. Es muy divertido de poderlo llegar a ver. Yo te digo, eh, al final también es normal eh, que estemos en esta situación. Al final, pensá que el metagame está muy asentado desde hace ya tiempo, o sea, no, 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 no está cambiando nada. Y al final, eh, los jugadores quieren ir a asegurar sus partidas, ¿no? Porque al final, cuando hay dinero en el juego y, y esas pretensiones, pues obviamente quieres ir a asegurar, ¿no? Entonces, ya te digo que es lo más normal del mundo encontrar, encontrar ese tipo de partidas. Ya digo, ya digo, chicos, eh. Cositas, ¿no? Cositas, como se suele decirse. Bueno, señores, vamos a empezar ya la siguiente para eh. Tuki Tuki Vamos a tener la final, chicos. Clén ¿eh? contra, contra Max Praxis. Se repite una vez más la final. Creo que vosotros lo decís mucho. Se repite una vez más. Y ya sabéis, chicos, eh. Os paso por ahí las redes. Eh, estamos eh, volviendo a eh, publicar cositas en, en TikTok. Que más que nada es, es eh, clips de aquí del canal. ¿eh? Tampoco penséis que hacemos nada especial. Y en YouTube, que ya sabéis que eh, publicamos todo, todo el contenido que hacemos aquí en en Twitch automáticamente lo resubimos a... Lo resubimos al al canal de YouTube. Opa, y que nos invitan ya, eh. Vamos para allá. acabo de Bueno, señores Ahora sí, última serie del día de hoy ¿Cuánto llevamos? Una horita llevamos, ¿eh? Oye, pues se va a pasar rápida Yo creo que estaremos toda ahorita aquí con, con las... Eh, con las finales Ya a partir de aquí ya, chicos Ya digo, ¿eh? Mañana a las seis y media Tendremos la KSL Y a la noche tendremos el final de God of War Si Dios quiere eh, Porque me ha dicho ya Jume, me quedan en sí dos horas Me quedan dos horas para poder darle amor y cariño Así que... Mañana terminamos ese Goto of War y ya yo creo que en agosto empezaremos el Ragnarok, no sé ahora cuál juego de historia Esta semana ya, en cuanto termine God of War, no empezaré ninguno porque obviamente me quedo centrada en Call Pero cuando acabemos esta semana, no sé, ¿eh? tengo por ahí el Horizon, tengo los Assassin's Creed también que me, me puedo volver a pasarme desde la Play 5, que a lo mejor algunos me animo que no son tan largos y algunos estaría bastante bien por poderlo llegar a hacer ya iremos viendo, eh iremos viendo qué, qué, qué es lo que vamos haciendo Obviamente este fin de semana, sábado entre la carrera que tenemos en Miami y demás eh, habrá cosillas eh, Lo que la otra semana, otro fin, estoy fuera, ¿eh? Me voy a salud y os digo yo que no haré stream del, desde el jueves hasta el lunes. Prácticamente no haremos directo. Eso. De aquí el fin de siguiente. Este no el siguiente. Bueno, chicos. Eh, vamos a darle amor y cariño. Empezamos cuenta atrás ya recesiva, señores. Bueno, pues empezamos eh, con todo el amor y cariño, chicos. Y es que ya tenemos... Esa primera partida nos vamos a van caballeros. Recordamos que cambiamos el formato de series al mejor de 5, dado que es la gran final. Esta vez es el Open Cup. Ah, chicos. Eh... Que esto arranca ya, eh. Esto arranca ya, my ladies. Y ahí ya tenemos cuenta atrás ya recetiva, señores. Vamos con ello. Y es que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla, jugando con protos. Él es Max Pax. De la parte inferior derecha de la pantalla jugando contra Ran, él es Claire. Bueno chicos, ponemos algún resultado yo hace ya, pero muchísimo tiempo, eh. O sea, pero muchísimo tiempo que realmente no, no, no meto resultados porque ya sabes que no, no acepto ni ni de coña. La verdad que también tenía mensaje ya el currito. Y el miércoles entonces, los CC volando nuevamente con esos full link, correcto. Sí, sí, miércoles confirmadísimo. Confirmadísimo. Estas semanas, a ver, lo hubiera dado tanto hoy como, como mañana, pero como ya tenía también tanto la SL como la KSL, digo, coño, prefiero estar casteando estos días, que tengáis ahí un poquito de, de contenido de casteo, que quizás es un poco lo que menos hay al final jugando Call, tenéis a todo Cristo jugando Call. Pero hoy mismo, cuando le he mirado un momento, habían siete personas eh, dándole al Call que he dicho, cuño, eh, hay contenido de Starcraft, ¿sabes? O sea, esto es dinámico. Pero ya digo que, que si no, no, lo hubiera hecho estos días. Pero ya le digo, el miércoles me vuelvo a unir y haremos del miércoles hasta el sábado por la noche, creo que acaba. He dicho el domingo y creo que me he colado. El sábado por la noche ya acaba. Eh, que yo lo que haré es, seguramente después de la carrera de Fórmula 1, pues me volveré a meter otra vez al, al call. Si es que no, no salgo, bueno, no, tira, no salgo este fin de semana, no, no salgo. O sea que Pues eso haremos. Cuando termine la carrera de Fórmula 1, me, me meteré ya directamente al, al call para ya dar ese cierre definitivo. ¿no? Haremos miércoles, jueves, viernes y sábado. Cuatro ditas más haremos de call. pues esa sonda es que ¿eh? pongo más y la línea aquí, ¿eh? se la ha jugado bastante. En este caso ya Max saliendo full estándar, ¿eh? cabe también destacar, no está haciendo ninguna cosa extraña Es verdad que Max ya lo veíamos justamente en la partida con la que hemos inaugurado no, este esta noche de Star Cup, Donde realmente le gusta mucho esa dinámica dentro del mid-game. Es verdad que este quizás no es el mapa más acertado eh, Es verdad que tienes una buena rampa para poder saltar con el blink Pero creo que hay mejores mapas realmente para hacer este que ha hecho justamente Adiós a la sota que por decir a mí intentaba corretear pero ya no se encontraba con, con esa vertiente Así que por decir a mí hasta ya ha llegado por cierto, Oxy, os tengo que pasar nuevas eh, builds, eh. Bueno, re más refinadas, vamos a poner. llegar a decir, eh. Un ejemplo era el, el TBC. Que ya podemos hacer bien las próximas barracas. Hemos ganado bastantes partidas y demás. O sea, ya iré pasando. Ya sabéis que ahí podéis hacer exclamación Discord. Y ahí tendréis cositas, eh. Que además, eh, claro, es que estas no las puedo publicar del todo. Porque estas son de pago. Si no, sí que lo podría hacer. Claro, yo el otro día me enteré que estas repeticiones de la KSL que estamos casteando ahora. Claro, yo de esto no lo sé, porque, claro, como estoy ahí metido, las cojo tal cual porque ya me las dan y punto. Pero hostia, son de pago, tío. ¿Eh? Son de suscripción mensual, tío, para poderlas recibir. Yo esto no tenía ni idea, tío. No tenía ni idea. Bueno, Riperiño que se queda con poca vida, pero en el momento vivo. Importante, realmente, eh. Aunque parezca una tontería, pero mmm, lo puedes llegar a hacer, eh. Lo puedes llegar a hacer. Y agosto, el 1 al 15, eh, refacción de en tu casa, ¿cierto? Sí, 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 o sea, las dos primeras de agosto, y espero que no tirarme más tiempo, yo cuento con eso, ¿eh? Las dos primeras semanas de agosto estaré full Full pintando en casa y todo eso. Nada más haría un stream a la semana que será el de la carrera de Fórmula 1, que no la haré ni, ni del PC, o sea, la tiraré de la propia PS5. Ah, vosotros pensar que yo no tendré ni setup, o sea, no tendré nada, nada, ni, ni el PC montado, ni nada, tendré justamente el monitor, estaré con el portátil estos di esos días. A lo mejor me ha hecho alguna partidica de StarCraft o Alec, pero claro, eso se tendrá que hacer fuera de directo. Porque, claro, el portátil, como le enchufe el OBS, muere. Ya te lo digo yo, que que muere el cinco mío, porque es el que tú hizo yo para trabajar. Pero va a echarme alguna partidica y estaré por aquí jugando a la consola, ¿no? Haciendo Fórmula 1 y demás. O sea, no. yo digo yo que realmente no no está haciendo mucho. Esos, esas dos semanas en sí nada más tengo planificado hacer dos directos que son el sábado la carrera de Fórmula 1 y es para que nada, para aquellos que me sigan del Fórmula 1 pues bueno, al menos la carrera de, de Loe, no de la Liga Europea de Fórmula que participamos, sino eh, ya digo que ni siquiera lo hacía. Bueno, Prisma y Blink, ¿eh? o sea, al final eh, Max que se viene con todo, ¿eh? es el típico 4-game blink Starker, puro y duro y para lo que os decía, ¿eh? a Max le gusta mucho este tipo de tácticas. El hecho de poderse tirarse dentro del mid-game, eh, puede hacer apretar apetar, pero, pero fuerte esto, eh. Pero fuerte. La eta que quiere entrar, pues, aquí la ha liado parda, ¿eh? un poquito más Se la ha ido un poquito para arriba ¿eh? Se le ha ido el timing de esa sombra La podía haber salvado perfectamente, no ha visto nada más De lo que realmente ya haya visto antes El bien lago la, para el... Eh... No, hombre, no, es al final es, es Simplemente poder migrar. más que poder hacer Obviamente tiene su también de, de hacer Ya lo sabéis, lo estuve explicándolo pero es más que nada tener un poquito de micro y sobre todo no perder los dos, tres primeros reapers, ¿no? Que yo creo que es un poco lo más importante. Bueno, Max, que toca la puerta ahí. Lo hace de una manera bastante bestia, ¿eh? Así que aquí lo tenemos, señores. Que se nos va viento en popa, doble búnker. ¿Cómo se lo olía, eh? Clem, ya que venía, le está pegando que justamente no tiene un solo marina ya también es mala leche. Pero bueno, aquí tiene muchísimo movimiento con lo que se puede empezar a colar. ¿Dónde está el army de Clem, tío? No tiene prácticamente nada de army, Clem, en este caso. Le quita ya los eh, gases. Eh, uf, le levanta ya el tanque. Cuidado con ese tanque porque le puede pegar un blinqueazo bastante interesante. nada Se vaya para atrás y ya está. Ojo donde se queda, eh. Mala situación realmente por Max, eh, Donde se quedaban situados estos eh, extraquerinos. Haya que se va con ese movimiento. Le tira la molídica. Haya sido sí, inteligente. Cabe destacar. Haya sido sí, inteligente. Porque ya sabéis que la mula alteran es prácticamente de Lincoln. El Amin no hay nada. ¿eh? Si el Amin puede pegar un salto ahora mismo. De escándalo, eh. Pero de escándalo. Están los dos tanques. Realmente Krem no está bien defensivamente hablando. Ahora está justamente ya restrubiéndose un poquito mejor. Adiós eh, a Observer, pero ahora está viendo que la main no hay nada, Max. Y ya, le va a forzar a la main. Pero es que es algo obvio en este caso. Lo sabe ya perfectamente también Clem. El problema es que tiene aquí los Teclaps, eh. Y esto sí que puede ser un problema. Está quitando el Combat Shield, que para mí es el menos importante. Es importante, ¿eh? obviamente. Pero no tanto como Steampack, obviamente. Que el Steampack es ese que realmente te puede cambiar la partida drásticamente. Va con todo completamente desplantado a partir de aquí, tirando de full micro. No lo hace nada mal, Max. Hay que decir. Es un tío que sabe mi que allí muy bien, aparte. Tiene que haber ese siguiente warperiño, señores, así que nada. El sin parar y parante, caballeros, ¿eh? Al final es daño económico que también estás haciendo. Le estás eh, retrasando también push, también, porque obviamente le debilitas, ¿no? En, a niveles eh, militares también le estás haciendo bastante daño, así que... Es un todo suma, ¿no? En este caso, un win-win. Cuatro gatemas, bueno, carga de eh, celado en este caso. Y Clemen cerraba dos bases diciendo, yo de aquí no me muevo, ¿eh? Pero diciendo tal cual, ¿eh? yo de aquí no me muevo. Opa, ¿qué tenemos por eso. eso? Un raven que va a meter una torretica Bueno, la cosa es que hay batería ¿eh? Aquí realmente se ese bien poco va a conseguir hacer Hay batería las dos zonas En la natural, no Pues aquí va a caer la torretilla Lo sabe, lo ve Pimba Ahí lo tenemos Una sondita Dos sonditas ¡Yes! Dos sonditas, bueno, juguetón Juguetón, juguetón Aquí ya, a ver, aquí ya Max no consigue entrar, ¿eh? Simplemente hace esto ya de una manera que, que pueda estar ahí tranquilito. Uff. Claro, esta es una localización constantemente. O sea, al final, esa presión te hace no poder tener esa tercera. La buena presión. La buena presión. Bueno, más uno de ataque. Eh, la vi ya que realmente ha cogido un potencialmente bastante fuerte. Creo que no tiene tercera base, Clem. No tiene tercera. Uf, o sea, tiene que jugar, ¿eh? Pues yo creo que va a hacer el push que ha hecho también anteriormente. O sea, se tiene que jugar sí o sí, porque al final está muy por atrás económicamente. Está zona de 60-49, eh, que ya es una diferencia bastante grande. Y lo peor de todo es que viene cuarta base, así que... Me extraña incluso que no coja los dos Ah, bueno, sí que tiene tercera base Vale, vale, pero, pero Estaba yo diciendo Hostia, que me extraña, eso ¿eh? Si solamente está a dos bases Esto tiene que acabar ya la partida La cosa que aquí el push yo no la acabo de ver, eh Porque aquí Max tiene mucho Está sobre-stimpeado ese Army Supply Lo va a bastante complicado, eh Uf, El tanque que encima se ha llevado la, el minazo, ¿eh? Es que mala suerte que ha tenido aquí Por favor, Clem Seguro, ya Bueno, este Steampack ya está con más vidilla. Está aguantando muchísimo mejor. Adiós a la Sentry. Ya te digo, eh. Aquí sí que lo está viendo como, como le estén consiguiendo apretarle muchísimo. Baja ya el CC. Ya partida aquí, señores. Tenemos ya ese Coloso Sentry. Eh, que se nos viene. Eh. Reafirmando un poquito más, Max Packs esa composición. Típico 12 de tocar las narices fuertemente. Mira, con ella ha forzado un poquito ya ese stimpad de esas unidades que estaban llegando Para la de atrás, con lo cual ya no te llegan full de vida. Oye, es un pequeño logro. Para 12 alos solamente, ya te digo que está muy pero que muy bien. Ay, 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 adiós, alcea. Aquí le va pillando. Tiene que irse con muchísimo de cuidado. Otros 13 alos de guarpeo. Aquí la realmente que le me está haciendo bastante bien las cosas, eh, la verdad. Está haciéndolo muy pero que muy bien. Tenemos ya esa academia fantasma. Llegan los ghosts con sus PMs. Le voy a intentar forzarle la mina, la mina. Bueno, buena actuación de esa primera mina. Lo que pasa es que quedan tres más, eh. Hay trabajo, eh, Max. Hay trabajo, pero lo que aguanta Clem es una auténtica bestialidad, eh. Es una auténtica bestialidad lo que aguanta Clem. Ya te lo digo, que es una auténtica locura, eh. Es una auténtica locura. Porque mira que la presión que ha hecho. Yo creo que es verdad que Max quizás tenía un punto de partido donde realmente podía haber ganado la partida. Que era cuando Clem realmente no tenía ese segundo tanque, ¿no? Donde podía recibir ese daño. Pero más allá de ello ya sí que... Mmm... Ya te digo que... Mmm, ¿Sabes lo que quiero decir? Ahí se le ha ido un poco más. Y jugadores como Clem que le dejas un margen de pequeña vida, de poder crecer... Uf. Te lía unos cristos espectaculares, ¿eh? O sea, te lía unos cristos que no sabes bien bien por dónde te han llegado, ¿no? Y ahí es donde realmente se te pueden venir los problemas mayores en este caso, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿eh? Que, que Max es un excelente jugador Aunque obviamente ahora Clem mmm, potencialmente tiene un army Hay que tenerle bastante miedo, ¿no? Llegan esos derutos. que bueno, los dilutos ya sabéis que También es verdad que se dan mal a Clem si Hay una unidad en el juego que especialmente se le da mal son esos derutos. Porque obviamente, miquear no los miclea a todos como si se fuera tan sencillo, chicos. Así que nada, a partir de aquí ya. A ver cómo va a defender esto, eh. Tira ese primero pimba. Le da a la minica. Fácil y sencillo. Van a llegar a los 200, eh. Mira que normalmente los pivitis... Ahora ya está costando un poquito más que podamos llegar a este timing de partida, pero. Lo van haciendo estos muchachos, eh. Mucha pausa, mucha tranquilidad. Llegan los DTs. Rumbais que se van a meter eh, esos de, de de Blink. De otro de 2 en 2 con ese más 2 de ataque. Mientras que está percibiendo por partida de Clem ese 2-2 en general. Ahí llegan los eh, Ghosts que se los adelanta para poderle meterle pie. ¡Bolazo! Otro más. Pero el primero ha sido Canela, eh. El primer de ha sido bastante Canela. Ha hecho muchísimo daño. Le va pegando, pero el, lo que os decía, Clem sufre con los balazos, eh. Sufre mucho, están llegando de ruto de 3 en 3, ¿eh? A triple ro eh, robótica que está metiendo en este caso, Clem, ¿no? De Bestialidad. Lo que está intentando ya generar, eh, En este caso, ¿eh? ya digo, ¿eh? Muy, pero que muy bien. Eh, el hecho de cómo lo está llevando absolutamente todo. Claro, ahora ya. Cuando ya, tú ya quieres jugar contra 5 o 6 derutos, no es tan sencillo, eh. Ni muchísimo menos, es una de las situaciones más jodidas que se te pueden llegar a dar eh Porque al final te comes un bolazo y te vuelan 10-12 marines fácilmente Te estoy diciendo de uno, no te estoy diciendo de cuatro Como se te dé un momento mal, la crujida que te pega Max es brutal A partir de aquí coges iniciativa y ofensiva, tenemos ya hecho Aunque el arco es bonito para el pero claro, lo tienes que ir abandonando Porque están esos endrutos que estábamos comentando justamente Se come el segundo bolazo, el tercero que ya va, bueno, no ha conseguido hacer muchísimo daño Buscando sus mejores opciones. Nada, si no lo busca. Otro más que está llegando. No consigue hacer su impacto en este caso. Sigue pegando. Bueno, no está mal. Está consiguiendo justamente Clem echar para atrás a Max. Pero Max que no baja del 200, ¿se dais cuenta? Mientras que Clem sí que se va dejando supli, ¿no? En, en ese continuador. Bueno, el cero que está intentando ya pegar. El maldor que se intenta ya explotar. Así que, de momento, todo bene. Todo bene. ya Le pilla ya esa natural. Que no son muchos trones. Pero ya te puede picar un poquito de más. 86 trones a los 68. Bien Max aquí, eh. Bien Max aquí, eh. Si pues le vuelve a meter blinkeazo para adelante. Claro, el problema es que si la mía encima te fija el Thealot... que estáis justamente con tus drones, si te pegan para con tus propios drones. Quién sabes tú por dónde ha venido, ¿eh? Max, que sí, al 200, Clem, que, que va recuperando. Esa es verdad que está viendo los liberators con la mejora que hay. Es lo mejor que le puede hacer contra esos trutos. De lo que decía Max. También tiene que, que, que matar a Clem ya, ¿eh? Porque yo el tema de los liberators, yo no lo veo tan claro, ¿eh? Aparte, no tiene forma de poderlos puntear, dado que al final tienen los piquingos eh, Clem que domina ese juego aéreo. Así que la partida tiene que acabarla, pero ya. O sea, tampoco se le puede alargar tan, tanto, eh? Aunque Clem tenga ese supli, pero no, no, no se puede estarse parado. Uf, y esto aquí es complicado poder entrar, ¿eh? Llega más esta que por la parte de abajo. Tiene que empezar ya a apretar. Este es el momento, ¿eh? Este es el hora nunca, como se suele decir. Lo que se está comentando. Lo levanta ya el CC. Y GG. Es que era el momento. Momento de transición. Liberators. Ahí sí que el se vuelve muy, muy fuerte. Pero aquí ya se ha sabido jugarlo fenomenal, la verdad, ¿eh? Y, y señores, game por parte ya de Mashpacks, ¿eh? Que se consigue llevar esta primera partida. Opa, vámonos para allá. nada, bueno, chicos, empezaremos esta segunda partida, aquí, señores, así que vamos a darle amor y cariño, chicos, eh. Vamos a darle amor y cariño, señores. Regulamos, posible punto de partido, eh, en caso de que Marsbax consiga en este segundo game. Que yo no lo creo, eh. Que yo no lo creo. Opa, que se ha sacado alguno por aquí ya. Dío, me está la gente ágil, eh. Que al final vosotros pensar que... Esto no sé si lo sabéis, pero ponéis vosotros eh, unirse al grupo SL y es donde estáis, donde los pros, eh. Que al final eh, utilizamos un canal público. Que es el de la SL, pero es un canal público y ahí pueden cenar los pros. Eh, pues si algún día me dais una de una, esto de la amistad a algún pro, hay alguno que la acepta, eh, alguna vez. Tengo, lo tengo comprobado, lo tengo comprobado. No conmigo, pero sé que alguno que yo si sí conozco ha dicho, hostia, no, le he dado a uno y me ha aceptado, yo que sé, Max o me ha aceptado, no sé quién. Aquí la gente se la, se la sabe todas. Bueno señores, vamos a eso, segundo game. Ya es que tenemos en la parte superior y... ¡Epa! y. Bueno, pues de momento, segundo game. Ahí, ahí, eh. Bueno, hay que volver a empezar la partida, pues nos con un poco, eh. Hay que volver a rehacer la partida. No pasa absolutamente nada, eh. Absolutamente nada. Esperaremos, eh. Para volver a arrancar esta segunda partida. Y nada chicos, eh, muchísimas gracias a todos aquellos que estéis eh, por aquí aguantándome eh, Que ya digo que no es fácil aguantarme, eh, cuidado Y menos casteando, porque no veas, eh, yo aquí hablando todo el santo día Tiene que ser esto, puf, muy de locos eh. Me están llegando las notificaciones de, eh, de, en YouTube Y creo que ha sido Protosito, ¿no? porque aquí me lo está diciendo uno A ver que nos comenta por aquí eh, Me paso por aquí porque te ha nombrado Protosito Protosito es un crack enorme Es un crack enorme, eh, es un crack enorme, eh. Sí, sí, me, me, ha, me ha mencionado. Me ha, me ha mencionado. Opa. Estoy contestando porque luego se me olvidará. Me daría bastante enojo ser eh, un game y que me gane un jugador que no le conozco la cara. Hostias, eh. es que el eterno debate de quién coño es eh, este chaval, ¿eh? ¿Quién será, tío? Yo de verdad, yo espero algún día, de verdad te lo digo, espero mmm, saber quién cojones es, tío, este. lo digo en serio, tío. Tengo toda, toda la curiosidad del mundo, ¿eh? Pero toda la curiosidad del mundo tengo. Bueno, oh, chicos, ahora si sí, sacamos esta segunda partida, empezamos ahora bien. ¿Ya tiene esto diamante. Diamante 3. Ah, vale. Está jugando con la, con la no está no está rankeando. se este llama mucho velón diamante. Bueno, señores, lo he dicho. Vamos a darle a y cariño. Clem contra Max, Dragon Scales, segundo game. Caballeros Protos contra Terran. Venga, va, 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 Con ritmo, señores, con ritmo. Pim, pam, pim, pam. Obviamente, chicos, hoy no habrá mucho más directo. ¿eh? Ya Acabaremos esta gran final y ya con ello les los directos del día de hoy. Que ¿eh? hemos estado ahí casi dos horicas con el Fórmula 1 y aquí. Que llevamos otro oh, ratico, ¿eh? Prácticamente nos tenemos a dos, a dos horas también. Con lo cual, un total de cuatro, ¿eh? Últimamente estoy retransmitiendo muchísimo, ¿eh? Me di cuenta de esto así por horas. Eh, había tenido una bajadita mmm, potencial. Hace rollo 2-3 semanas que a lo mejor hacía un directo un ratico, luego estaría un día o dos sin también y todo el Y ahora estaba cada día dándole una media de 4-5 horas. La verdad es verdad que el Gotowar ha hecho bastante ahí, eh. Que le he metido ya 15 horas, eh, al one Y aquí todas en directo a la Virgen. Vamos con ello, que me, me, me enrollo como una versión, Nana, ¿no? Y es que tenemos la parte superior izquierda de la pantalla jugando con protos Él es Max Pax. Y la parte inferior de esa pantalla jugando contra Terran. Él es Killer. Opa, ahí, eh. Qué nivelazo, eh. Qué nivelazo el que estamos por aquí ya mostrándonos. Este Max Gondaklem, como vosotros decís, prácticamente ya es el derby de las finales de esta SL es Open Cup. Es el clásico. Los dos chicos que siempre llegan, eh. Max, eso sí, eh, ha subido el nivel en dos años para aquí de locos, tío. Es que eh, hablando un poco así históricamente. Max se le conocía anteriormente como Max Void, eh. Esto no es una coña, eh. eh se conocía conocía Max Void porque antes se hacía, se había, se hacía una will que era proxy puerto estelar con baterías. Metías las baterías, por ejemplo, en el mapa como este. Las metías aquí, en este lado aquí, las baterías. Y tú con el Void con el ibas apretando a todo lo que se movía. Claro, ha llegado un momento que había cuatro Voids y aquí había como siete baterías. Entonces no había cojones de matar un Void y perdías el game. Esto lo, lo nerfearon en su momento. Pero Max Pax nada más llegaba y jugaba esto, ¿eh? O sea, llegó a más jugando esto y llegó a nivel profesional, entre comillas, haciendo eso, ¿eh? O sea, era un Oliner, nada más jugaba de una base, ¿eh? Max nada más era un jugador de una base. Lo que era yo, llevado a un grado muy bueno, obviamente, porque yo he sido un tanto toda mi vida, pero Max Pax no. Ahí os estoy hablando que era un crío. Tendría 14, 15 años, tendría Max. A partir de ahí ya eh, pasó a jugar a Macro. Y poquito a poquito, poquito a poquito, la primera vez que se enfrentaba contra. Contra Showtime le partía la cara a Show de manera espectacular. Se enfrentaba a mana, le ganaba mana. Pero dos años más para adelante, mirad lo que ha pasado, ¿no? cómo ha cambiado esa situación, eh. A todo esto. Proxy Pilón. El Reaper que no lo ve. Esto es una Will que ya sé que le hemos visto a Max, eh. Eso sí, Drone de Minas, ¿eh? Por parte de, de, de Clem. Con lo cual ambos jugadores con pretensiones agresivas. En estos siguientes minutos de partida. Esa sonda está muerta que se sería un poquito para atrás y se rey pareño que lo ve y dice Venga, hasta luego Lucas. Eh, aquí ya hemos hecho suficiente y efectivo y Bundar, ya han hecho bastante. Que tenemos en ese proxy? Tenemos gate, pues sí, se sí va ahí con los stalkers. Y va a intentar apretar lo máximo posible, caballeros. Eh. Lo máximo posible. Está cogiendo un poquito más de información. Bel Riperiño, que si se encuentra face to face. Eh, obviamente drop de minas todavía no lo ha conseguido localizar. Un drop de minas aquí puede ser bastante curioso, realmente, dado un poco como está la situación de Max en casa, no que aquí si realmente hay una posibilidad de que le enganche, pues es esa posibilidad, justamente. Tenemos ya ese, ese coin shield que también lo está ya subiendo poquito a poquito. Tenemos justamente ese eh, drop de minas que puede estar ya llegando, chicos, con lo cual realmente aquí podemos tener ya cositas. Metiendo ya el bus y le va a pillar el proxy aquí, eh. Aquí sí le va a pillar el proxy, pero claro, esto ya es tarde, quiero decir, ¿no? Las minas que están todas ya para casa, porque sabe que se tiene que defenderse con todo lo que tiene. Bueno, lo he dicho. Eh, ya sabe lo que se le viene. A partir de aquí ya, Rasky, esa mina la va a conseguir tirar para abajo. Aquí puede jugar con las sombras y es muy goz, eh. ¿eh? La cosa es clara. Aquí le huele pillar de arriba hacia abajo, con lo cual el problema ya es ya muy serio. Son dos minas, no son muchas el problema es que ha salido a minas en este caso. El mayor problema que te, que te comes, va a vender la delta en este caso, se lleva una de las minas. está la segunda, pero la segunda no está bien colocada, le puede pegar igualmente. ¿Cuál es el problema? Que obviamente ha retrasado ese tanque, ¿no? Que es un tanque que es súper importante, sabiendo que te puede llegar a entrar, ¿no? Son eh, dos eh, curros ya perdidos. Por aquí también tenemos un poquito de agresión. Y es que ese drop de minas también sí que está consiguiendo de llegar. Le deja la delta, la delta que mmm, la utiliza para poder ya tirar las minas para abajo y a partir de aquí se introduce hasta la cocina. Bueno, pues es el momento más eh, importante del game, ¿no? Donde ahora sigue sí, aquí a vale sufrir muchísimo. Le va a dejar en su blade block, pero, pero fuerte, no lo siguiente. Y aquí ahora sí que se avecina ya con el tanque. Cuidado con ese tanque. Va a ir a por los marines. Creo que no hay ningún warpeo de más. En eh, sí, si hasta está se metiendo el blink. Sí, si está llegando un, 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 un hasta que otro que de más. Pero claro, no puede sacar ni una sola unidad prácticamente. Está aquí medio parado. Planta ya el tanque, pero claro, otra cosa es que puedas habilitar ya es SC, ¿no? Que es lo que realmente le puede costar un poquito más. Bueno, eh, segunda y tercera barraca seguramente tenga ya Guardia el Leclerc Mientras tanto, el bling está que ya se empieza ya a sentar junto con esa robótica, ¿eh? No ha sido un mal empezamiento de partida por de Max, ni muchísimo menos. Lo que os decía, aquí va a ser un poquito complicado. Conseguir que puede meter ese SC, va a tener que bajar. Segundo tanque. Bueno, ya no tan complicado con bueno, ese segundo tanque, le digo. No se está dando mucha cuenta Max Ahora sí, se necesita enseñar un poquito para atrás cancelar a la sombra de la ETA Justamente en cuando haya visto que ese segundo ataque se plantaba Y como vamos con ese drop de minas Ahí lo llevamos, ¿no? Tiene que estar pensando Qué, qué pesadilla, ¿eh? Más grande, por favor Va a ver la mina Va a ver si no, si no, si no Si lleva uno al menos Sí, aquí ya en sí está de área kill La salva Uf No sé yo, ¿eh? Yo creo que al final El llevarse ya Es verdad que una vez eh, Detona esa mina Si no tienes el arsenal Pues ya tiene visual de ello Y lo puede conseguir matar pero vamos, yo lo hubiera intentado, ¿eh? Vaya, aquí estás, te tiras al río Aunque bueno, puedes esperar un poquito, sí, ¿verdad? Y en un momento de distracción guarda de max Te colas a la cocina y le haces mucho daño, ¿no? Uf, se va a tirar, ¿eh? Son dos tanques aquí, ¿eh? Mira, mira el, el gesto que te decía el otro día fue cuando yo te run, En el cual habéis visto cómo utilizaba esa primera aleta ¿Para qué? Porque la aleta sabes que no muere en un one shot Con lo cual utilizas... Eh, haces los tanques, los dos tanques Hacen un shot cada uno Y a partir de ahí... La, Digamos, aprovechas esto para poder tirar el tanque abajo. Eso está muy bien pesado, eh. Uy, 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 uy. ¿Dónde se ha quedado esa medabak? Eh? Pero está muy bien pesado, ¿eh? Al final, lo que hay que buscar es minimizar ese, ese daño en splash del tanque. Que es lo que realmente te desintegra. Y una vez que lo consigues, el tanque pierde un poco de eficacia. Sigue siendo un tanque, eh. No nos engañemos, pero no están hasta no, no es fuerte. No es de la base, ¿no? De momento, para batallar de Cleo. Con lo cual de momento sigue estando a dos. Pues no sé si está ya es que esto terminará en timing puse ¿eh? a dos bases por ¿eh? pero nada ya chicos que es que ya me empiezo a caer tío de las seis y media que, que llevo levantado y mañana toda vez toda la semana seis y media esto ya que me caigo Uf tenemos las storms eh yes. La carga de Sealod es que Max el problema es que se está poniendo súper fuerte, eh. Sigue sin venir. Ha parado, ha parado hasta la producción de drones, eh. Pues Clem se va a tirar. Clem que se va a tirar. El problema es que Max se siente cómodo en este tipo de situaciones, ¿eh? Parece que ¿no? Pero se siente bastante cómodo. Y las Stones pueden cambiar muchísimo esto, ¿eh? Pueden cambiar, ¿eh? puede cambiar muchísimo esto. Lo que te decíamos. Ahora a jugar al desgaste, debilitándole y tirándole el máximo de manías para atrás. Y aquí se tira ya con ese siguiente grupito. Mmm. A lo mejor me detrocerá, inclusive eh, Clem está esto que está zumbado, él ya lo puede hacer, eh Pero si lo tiene que hacer, lo tiene que hacer ya Está a 44-60 a diferencia de drones O sea, económicamente está por detrás Tiene que hacer algo de daño ya Como sea, como sea La pregunta es ¿van a llegar a storms a tiempo? Esto es lo que puede cambiar completamente No lo está ni closeando, eh y Lo tendría que hacer, eh Porque aquí lo tiene ya a, a Clem y Clem como se plantea puede hacer mucho daño eh. Al final mira, eh, La diferencia que hay en Supply es bastante notoria, sinceramente Opa ¡Uf! Vaya momento. No sé quién se estará cayendo, pero vaya... ¡Uf! Vaya momento. Vaya momento, nen. Vaya momento, nen. <laughs> momento crítico, además, ¿eh? Metal Engage. Hostia, qué putada, tío. Momento durísimo, ¿eh? O dos, uno. Tendría que parar la partida también, lo te tengo que decir. Porque FTV Wonder. <laughs> si no, es, es, es un poco locura, eh. Volver a aquí. ¡No! No! No. O oh, no. No, sí que la zombie grab también. ¿What? ¡Hola, qué fuerte! <laughs> Hola, qué fuerte. Y ahora sí que un zombie grab también, tú. Encima con orden, eh. Sí que hay NA, eh. Completamente toda NA va afuera. Qué bestia, tío. Esto no se ve cada día, eh. De locos, eh. De locos, eh. Bueno, pues vamos a ir al Linkage, ¿eh? Que no se caiga nadie ahora, eh. Volviendo a la partida sería ya. ¡Pah! ¡Lol! Claro, está diciendo... No sé si quieren hacer. Volver a la partida. Sí, sí, creo, bueno, sí. que en una la Mejor que ya salgan y como restablecer la partida de nuevo. Para que se vuelvan a unir todos los haces que se ha caído. Pero eso se llama raro a celo. pero pasa es que una de ellas es Zomigra, que es uno de los mejores. O top más casters que hay. En la comunidad también, o sea que... Pero no, no, han tirado, eh. Hostia, hay gente que se ha caído. Es muy bestia esto, eh. Bueno, eso sí, la presión por parte de Clem ahora. Se va a tener que tirar. Se va, se va a tirar. Cuidado. Primera, segunda storm que ha pegado. Pff, veremos si es suficiente. O oh, al primo lo acaba de perder. pues ya está. Esto es partida. Esto es partida. Ese prima no puede haberlo perdido. Y demás de esa manera. O sea, las minas se la han comido completamente. Ha perdido todos al templar Esa es Ted Engage por parte de Max, eh. Vaya, es de engage. A ver, tiene una pequeña posibilidad de, de hacerlo. Si lo consigue hacer es Dios, ya te lo digo yo, pero lo tiene muy complicado. ¿eh? La pelota que tiene aquí Biocle, pff, Ellos están llegando a refuerzos encima. Nah, se le cae el subli por todos lados, eh. Aquí sí que se le cae el subli por todos lados. No va a poder hacer absolutamente nada. Adiós a la robótica. ¡Bum! Oh, el feedback que la acaba de pegar. Que le está pegando a aquí Pero, pero, pero como Dios, ¿eh? Y esos arcotes pueden decir pega 3 puedes hacer mucho a la 3 aquí Nada, está vendido, esto va a ser el 1-1, chicos Se le va a igualar la, la gran final Nada, ya puede hacer aquí lo que... Ya puede warpear todo lo que quiere más y habría que está súper... Con mucho sobre este que sabía, pero... Uf, igualmente... El Prima que se vuelve a aniquilar al vuelo Madre mía, qué desastre las pausas las mataba Clem, eh. <laughs> las pausas las mataba Clem completamente. de la producción completamente parada. Mientras que al final está Clem haciendo absolutamente todo. Pues señores, GT 1-1 el marcador. ¡Qué <laughs> Ah, es un problema de los servidores americanos, tío. Hostia, yo no lo sabía, tío. Se están cayendo. Opa, ahí, ¿eh? Hostia, yo esto no lo sabía, tío. vaya. <laughs> rajar las partes, es el momento de rajar a muerte. pero no sabía que había problemas de... Hostia, pues la gente que está haciendo... Claro. Hay gente del cola haciendo. El reto siendo de Latinoamérica o Norteamérica en este caso. O sea, pues no sabía que tenían problemas. Llevan dos semanas, entonces. Pues mucha tela esto, ¿eh? Pero yo no sabía absolutamente nada, tíos. No sabía absolutamente nada. Oye, pero es una putada muy gorda, ¿eh? Es una putada muy gorda. Bueno, chicos, nos vamos a Royal Blue ahora sí, ¿eh? Punto de juego en este tercer game vemos que se postura como favorito para ganar esta gran final chicos GHF ponemos el empate a uno mi niño Lucky Lucky y vamos ya con ello y es que tenemos ya inferior Infer y de la pantalla jugando con Protoss Ellis en Maxpacks ya yes. aparece súper derecha pantalla jugando con Terran Ellis, Clem Vosotros qué, 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 qué podéis pensar, ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Qué sentís? Vale, me tenemos ya gate Decía el cierre esa parte subida Para que el Reaper no pueda entrar de una manera tan sencilla Esto es eh, lo más normal del mundo Tenemos barra acá también ya para de, Terminando de cerrar esa examen Bueno, final, serían completamente normales Pues nada, chicos Lo he dicho, ¿eh? Que, que estamos en esta gran final Este que contra encuentra más packs es una partida súper importante. Porque normalmente, estadísticamente, quien pones es ese 2-1, ese que se lleva a la serie. No estamos llegando a tantos deciders en las últimas finales. A la faltará que diga esto para que, placa, tengamos. ¿eh? tengamos ahí la, el decider. Ya sabéis que soy un de cuidado. Ya por eso mismo, ya no digo resultados. Desde lo de, de lo de Oliveira, que fue en febrero, si no me equivoco mal. No he vuelto a decir, quiero eh, que va tal. Lo dije, ¿eh? que si ganaba Oliveira y me equivocaba en el resultado. Yo me retiraba de las apuestas, así fue. No he vuelto a predecir un resultado, ni siquiera en toda la SL Masters eh, que tuvimos en este verano. Porque ya os digo, digo que no... Nada, nada, nada. No, no, me, no me merece ni la pena. Ya ido retratadísimo. No más. No más, señoría. Bueno, el currito que ya está volviendo para casita, señores. Al final ya te digo, eh, todo completamente tranquilo porque tenemos 12 jugadores. Que si... Eh, uf, Max, que... Piloncico. Esto pinta más a puerto estelar, ¿eh? Si es, lo hace aquí. No sé si está esperando a que el curro pueda llegar a pasar o qué. Pero tenemos ya por aquí... Buenas noite. Nada, está esperando a que pueda pasar y así más, ¿no? Eh, Podría coger un poquito más de información. En este caso, está haciendo natural Clemen en casa, o sea que de momento no va a conseguir rascar demasiado. Importante dato, ¿no? El decir, ok, en la sonda que ya se muere, pero sabe que no hay Reaper, en este caso esa con Marine tenemos ya ese Switch y ya tenemos los Helios, eh. Con puerto estelar, hostias, y de drop además, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenemos agresión, eh, por parte de Yare Clem. Pues cuidado con esto, ¿eh? Se ha visto Insta GG World Players, eh, con esta Will Order. Así que poca broma. Puerto Estelar por parte de, de Max Así que ya tenemos la teque ¿eh? por parte del eh, jugador protos en este caso, señores. Así que bien aquí por su caso, eh. Bien aquí por su casa. Tenemos ese doble Helion que también ya va llegando poquito a poquito. Venga, le pega Una más. Otra más, le vuelve a, a rascarle. Ya te digo, esto es, eso es no parar, eh. ¿La ahorita que se muere? Mmm. A ver, la serie de fix no está tan mala con esta, esta build porque al final, obviamente, le pueden levantar los Helions en este caso. Mira cómo está sabiendo cómo se huele este pilón. Es un, tiene un porqué, ¿eh? Cómo se huele de que pueden pasar por ahí los Helions, ¿eh? que hacer ahí un poquito de block, Ya están los eh, cuatro Helions, aparece la medalla. La agresión ya está por aquí. Natural, ya sentadísima a guardar el Falta simplemente que lo ubique. Pero por el resto, ya todo bien, todo correcto y, y situadísimo ¿no? en este caso. Así que nada, ahí lo tenemos poquito a poquito. Va a intentar meter ya el bustazo. Vale, va a bajar el primero, el segundo y el tercero. Pero claro, aquí ahora esto ya es más complicado, ¿eh? Le levanta uno, pero claro, el problema es que todavía tienes dos que te, te, te hacen muchísimo daño. Ya son cinco. Claro, es dos helions, son 400 de mineral. Que no está mal, pero claro, son cinco zondas, eh. Yo no diría que están worth it, ¿eh? eh. La Medevac. ¿La ha conseguido salvar la Medevac? No, hostia, son 500, entonces. Buah, no le ha salido nada a worth Warfit entonces, eh. No le ha salido nada, nada pero nada worth it, eh. Ahí sí que se ha dado un poco un cantico, eh. Sí, sí, sí. Se ha dado un poquito fuerte en este caso. Bueno, así que va llegando con más trupe, obviamente chicos, tiene que ir absolutamente con todo lo que vaya a estar teniendo. Tenemos el tiempo que ya se empieza también a sentar, pero el control aéreo lo tiene completamente ganado Max. ¿eh? Aparte que eh, se nos viene ya con las aetas, misión principal, esa natural. Claro, aquí con los Fénix puede levantar la tech mientras que al final con las aetas puede de tocar las narices a los Marines, al final todo está súper pensado en este momento de partida. Se tira la sombrita Apareciendo con esos fénix Ya son cuatro fénix Vuelvo a repetir No es ninguna broma A partir de aquí Claro Problemas eh, Aunque eh, Clem tiene muchos marines eh, Creo que realmente De momento le consigue salvar Un poquito Bueno así que va a tirar la sombra Para atrás eh, Va a intentar colarse Si no, si no, si no, si no Si se va a intentar colar La main Uf, A ver hasta este punto eh, Las adeptas Que se finalizan No he entendido muy bien esto Tiene que ir al fénix A coger el ciclón Va a intentar pillarle curros pues es que muchos curros Va a tener que picar Eh Eh para mí, esto no ha, ha sido un movimiento bastante extraño. Los fines de momento parados son cuatro drones. Ahora sí, tienen que hacer daño porque al final esas aletas se tienen que pagar de alguna manera. Son siete ACBs. Eh, se pone 44 de Bueno, no está tan mal, ¿no? Al final la había liado tanto el clima en, en un principio que aquí sí que se ha podido venir un poquito el mundo encima. Vaya robótica. Mira, está viniendo a tercera base junto con. Y decíamos, con esos inmortales que los vas metiendo más que nada para ir ganando, todo, para ir teniendo algo de más de tech, ¿no? En partida, mientras te llega a la bahía tienes la robótica parada y es una manera de darle un uso, ¿no? De mientras Los fénix que se nos siguen movilizando, cuidado por aquí porque, lo que decíamos, cogiendo un poco la directa Clem que de momento no cuenta con tercera base, eh, lo que sí que cuenta es con una muy buena organización eh, Cuidado con esos fénix porque esos fénix es otra cosa, ¿no? Pero te pueden ir desgastándote el máximo posible y al final, ojo el ciclón Uf, decía, ¿eh? Un ciclón de gratis siempre puede sentar bastante bien Claro, ahora se está dando cuenta que Max en casa prácticamente no tiene absolutamente nada Y con esta vio que puede apretar muchísimo El Fénix, obviamente, chicos, eh, hace lo que puede Contra el marino, tampoco nos podemos pedirle esperas al Olmo Opa, ahí, ¿eh? Es lo que te decía, ¿eh? Que tiene que meterse, introducirse, a ver si tiene esa capacidad Cuatro pilones se supone que estaba cerquita, ¿eh? Le va a llegar el coloso. Si llega el coloso, está salvado. La cosa es que ha perdido esa terraza de la base, que es el mayor pero que podía tener. Pero mira cómo se la está metiendo, ¿eh, Max? Intentándose a esconder al máximo posible. ¿Cuál eh... Encerradito, diciendo no, no. ¿Eh? Con la calma, ¿eh? Con la calma. Uy, 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 el Fénix, el Fénix, el Fénix. Adiós, Fénix. Si es que no se puede. Uf, madre mía, ¿eh? Mira, mira, cómo le, le limpia a Marines. Claro, el problema es que como te quedes sin Marines, a ver qué haces ahora, ¿no? Porque te va a pillar a eliminar la mina, la mina, la mina, la mina, la mina, la mina, la mina. La mina, la mina. Ha perdido dos Fénix. El que venía de casa y el del Minazo. Y mirar, ¿eh? El daño que está haciendo, ¿eh? La ¿Verdad? Que los Fénix, cuando sabes manejarlos, tío, me parece una unidad preciosa, ¿eh? Es una unidad preciosa, ¿eh? No, no es una unidad tan sencilla de poder llegar a manejar, pero... Llegados a un punto determinado cuando el nivel es alto del jugador, poca broma, eh. Creen que sigue sí, sin meter la tercera base, o sea, se acaba de comer un supply block increíble, ¿eh? lo podríamos firmar cualquiera de nosotros, y ¿eh? lo sabemos perfectamente. Pues si esta gol puede hacer un poco de daño, eh, porque ahora está metiendo vikingos para poner a contearlo, pero el problema ya va a ser lo que te va a llegar de tierra, que está metiendo seis gates, o sea, en la producción que tiene ahora mismo Max es bastante heavy. O va a tener, realmente no vamos a hablar en el futuro. Que todavía no la tiene establecida, está, la está metiendo. ¡Uy! Oh, Phoenix de gratis, ¿eh? Ya van tres, así que ha regalado. ¿Cuántos colosos tiene Max? Dos y llega el tercero. A partir de ahí tendría que parar ya. Con el tercer cabezón no, no hace falta mucho más. Porque al final, como te unte a, a vikingos, el, el colosón en si sí se hunde. Y con tres ya prácticamente one-shot ya está la primera línea de, de marines fácilmente, ¿no? Bueno, pues allá que va. Eh, Clem que, que se va a tirar. Nunca mmm, mejor dicho, porque ha reagrupado todo el army que tiene y ya no hay nada más que, que poder estar objetando. Esta gol que no la va a ver. Pero bueno, te vamos a tener engage, eh. Que te digo, eh, Max no, no cuenta con mal engage. El problema es que está sin la carga, que es el mayor problema que le puedo estar viendo hoy en este caso. El no contar con carga le puede dolar muchísimo. Es que no es un engage fácil por ninguno de los dos, eh. Fuera coñas, eh. Hay que pensar muy bien los movimientos que vais a hacer. Se tira super batería. tierra ya la mina. 145-129. La cosa es la tercera, ¿eh? Si consigues abrir Max a esto, tiene tercera que es una gol encima. O sea, el nivel de economía que va a tener es brutal. Puede abrir como 20 gates si quiere. El problema que tiene Max es la incomodidad que tiene. esta natural, eh. Para ponerse mover. Es durísimo. Es durísimo. Los, el el maduro este, que valiente, ¿no? Mira el arco que estaba planificando ya Clem. Ahora sí que se tira ya con todo. Mina que llega. Bueno, le pega prácticamente más a sus propias eh, unidades. Pero es que el arco que te pega Clem en un momento me parece brutal, ¿eh? Encima la pilla la gol, ¿no? Pua. Vaya que se nos va directamente, ¿no? Efectivamente, este sí que ha visto sangre ahora. De hecho un momento, un momento, un momento. Paramos el carro. Para que paren la rotativa, mi niño. Como que tú tienes una gol ¿eh? Tiene que estar pensando Y efectivamente Pues adiós a toda la niña mineral ¿eh? Aquí ahora lo va a aflojar a Max ¿eh? Porque Max aquí sí que no ha salido tan beneficio De ese engage Max está obligado a... Está obligado prácticamente A tener que salir de casa Para poder salir a tirar eh, Cuidado con la cantidad de vikingos Que ya hay Que vaya desprendiendo Todo lo que se va encontrando Pues aquí Max está muerto eh. Son cuatro colosos, sí Pero eh, A la que se dé vuelta a Clem Con todo lo que tiene Ya le, ya le vale no 14 sondas que se deja por el camino Claro, los vikingos mirar ¿eh? Ya prácticamente one shotean Realmente porque No se tira a, a cuerpo descubierto pues eso decir Porque tiene cuatro colosos Justamente, ¿no? Pero ya te digo que Mira, va a perder otro más A media vuelta Media vuelta Porque sabe que esto lo puede ganar Ya con lo, lo poco que tiene Realmente Max sobre partida Se deshace todo Pero todo se deshace Chichi World Player Chicos, lo que te decía Mientras tuviese esos cuatro colosos Aún mira que te va Pero en cuanto pides ahí alguno de ellos La partida está Más que definida Pues chicos Punto de partido, Guarda el Eclem ¿eh? Punto de partido, Guarda ya le Eclem Veremos a ver qué pasa, De ¿eh? momento la estadística siempre dice que eh, que consigue meter este dos a 1 se consigue llevar la serie. Es la única dinámica que hemos estado llevando las eh, últimas semanas, pero iremos bien en esta. Let's go, señores. Let's go. Bueno, señores, pues podría ser última partida, cuarto game. Nos vamos a Babylon. Max Pack contra Clem. Vámonos con ellos, señores, eh. Vámonos con ello Se si nos viene la cosita calidad. ¿eh? Let's go. Y es que tenemos a parte superior izquierda de la pantalla jugando. contra el representando a Deadly Quit LS. Clem. Ya para inferior derecha de la pantalla jugando. todos. dos LS. Max Packs. Por eso, chicos, recordar, ¿eh? lo que estábamos también comentando. Y es que. Y es que, si llegamos a los 10k, que todavía queda muchísimo, quedan un total de 140 personas. O sea, 140 eh, nuevos seguidores tienen que venir aquí para poder llegar a esos 10k. Pero si llegamos a los 10k, haremos un especial de 12 horas, ¿vale? Retransmitiendo aquí, ya veremos a ver cuándo me lo puedo llegar a hacer. Porque ahí está ya lo complicado. Sobre todo si me pilla antes de. Antes del parón veraniego, o sea, después del parón veraniego, mejor de hecho, que ahí sí no tendría fiesta prácticamente ningún día de la semana y me jodería vivo. Eh, donde tenemos que ir prácticamente esperarnos ya Navidades o alguna cosa así. Pero bueno, cumplirlo cumpliríamos, eh. quedaría pendiente eh, ese, ese especial 12 horas y lo, lo haríamos, lo haríamos, no os preocupéis. Eh. Ya, ya, meteríamos un poquito de todo, Starcraft, Age of Empires y demás, pero haríamos cositas. Amigo, las minas de gol es que la mina tiene más dinero que las comunes. Eh, también es que van a recoger más. No, lo que tienen menos, pero recoletas más rápido. Mucho más rápido, pero tienen menos mineral. Es como más al sprint, digamos, esa recolección. Lo que pasa es que obviamente ese income que tienes es brutal, porque es un income rapidísimo eh, y rápido. O sea, hay que decir, entonces, eh, en esos instantes, esa mina de, de oro vale, vale Dios, vale Dios. Bueno, de momento salía estándar, ¿eh? Porque tenemos 12 jugadores. Max, aquí es donde realmente hemos visto justamente esa donde ha apretado muchísimo. Veremos si, si esto se repite, ¿no? En este cuarto game. Ahora sí que ya posiblemente decisivo, ¿no? En caso de que Clem consiga ganar esta cuarta partida, se programará campeón de esta el Open venga número 183, ¿eh? Madre de Dios, bendito, 183. Ya digo, en este especial, 12 horas, tengo pensado hacer un par de horas. Donde haremos un pequeño repaso de todo lo que llega a gastear, ¿eh? Que obviamente tenemos las primeras SLs. Eh, y tenemos cuando casteamos la Nation Wars en 2018. Cuando empecé yo a castear, eh, que fue el 10, que fue un campeonato aquí en España. Y esto es en 2013, eh. o sea, esto ya ha pasado 10 años. No he vuelto a ver esas replays desde entonces. Están por el canal mío de YouTube, eh, muy hacia atrás. Tienes que pagados, pero están por ahí perdidos. Pero sí, sí, eh, o sea. Eh, hay partidas mías castigadas de hace 10 años, eh. Eso sí que es para verlo. Eso sí que va a ser para verlo. Yo digo, yo no le he vuelto a ver, eh. No le he vuelto a ver. Lo vi cuando lo publiqué en su momento y ahí se ha quedado. Doble barraquita, eh. Un total de 3, eh. Pff, uah, Clem se va al push, pero vamos, como un aténtico champion de la vida, eh. Puerto estelar, por parte de Maxpax. Ahora sí que está jugando más safe, eh. Ya con, con ese puerto estelar, con la teca ahí a planta Ica, Más tranquilito. Bastante más tranquilito. La ética también ya va por ahí pegando o la Deta la va a perder, eh. Uf, qué cagada, eh. Qué cagada gorda haber perdido esa Deta. Va a perder bastante información, aunque va a jugar con Oracle, pero va a jugar con Fénix. Uf. El problema que el mayor problema que va a poder a tener Max es que justamente si nada más tiene 3 4 Fénix, que es lo que va a tener con ese puerto estelar, como le venga una marinada con Steampack que está muerto. Porque no va a conseguir parar el push ni de coña. Pero aquí, claro, y el problema es que no va a ir de primeras con el Fenix, va a esperar el segundo, va a esperar el tercero y a partir de ahí ya irá a buscar a, a Clem ¿no? Ahora, quizás eso ya es demasiado tarde. Quizás, eh Se va movilizando la ética ahí patrullando la ciudad, eh Fue. Fuertemente, pues de ahí decíamos, eh, doble fénix y a partir de aquí eh, así que te puedes mover Algún claro, fénix no te puede mover mucho porque realmente no puedes hacer nada de daño en este caso, ¿no? Vale, Clem eh, con este ripper gana mucha información Sabe que ahí salía de fénix, lo cual va a potenciar eh, lo que tenemos de aquí Vaya ingeniería para poder meter torretas y más uno de ataque, que es lo que va a llegar ahora Ya lo está peleando con los eh, fénix en este caso, o sea, con los marines, perdón ya ahí lo tenemos, ¿eh? Apareciendo como si, vamos, como si fuera el auténtico crack, el auténtico MVP Ya te digo que aquí va a hacer... Un descalabro. Pero bueno, ahora Max ya sabe también lo que tiene Clem ahora, que sabe que hay triple barraca sin tech en este caso, que la fábrica está metiéndola justamente ahora, con lo cual llega hiper tarde. Y aquí es donde tiene que aprovechar ahora este momento, ¿eh? Este momento es importante. Este momento ya sí que es importante. Sigue sí, haciendo ese daño, pero claro, aquí es donde digo yo que ahora se tiene que tirar. Ahora cuando tiene que ir a buscarle con esa marina, que pasa que son un poco marines, lo que decíamos. No... No acaba de salir el todo bien. Y aquí ahora es donde tiene que apretar. Aquí es donde tiene que apretar ahora. Vamos, como si no hubiera mañana. Lo tiene que se vuelve a introducirse para la fábrica. Buah. Buah, esto es una mala noticia realmente por parte ya de, de, de Clem, eh. O sea, Clem consigue hacer aquí, vamos, un destrozo padre. Tiene con Bashir pero el nombre de Marines también que tiene. No lo veo tan revelante, sinceramente. Aparte cuenta con doble batería. Uf. El factor sorpresa se le ha ido completamente fuera. Se le ha ido completamente fuera. Sí, hay que meter un especial de 12 horas de All-In con ACBs. Hostia, te imaginas, tío. ¿Te imaginas? la que se le haría ahí, eh. Esto está ya bastante goce también. Uf. Bien defendido eso, eh. Uf, uf, uf. A ah, ver, está llegando Coloso y ya está, eh. Pues... Os digo que me está, está Donatello, eh. Que no, no sé qué va a hacer. Está metiendo el stun. A ver, con Stun de Brother eh, También haces. Eh, se lo come el Coloso en este caso, pero... No sé. Veo que necesitan muchas cosas. O sea, necesitan muchas cosas como para poder ganar esto. Los phoenix están siendo un problema muy serio ahora ya porque económicamente lo está dejando bastante tieso y ahí sí que le, le puede llegar a molestar un poquito no en este caso y a los fines que se va a encontrar por el medio del mapa La ha ido buscando él eh, ha ido buscando pero no, no, no ha podido pues eh, dos barracas de más todo esto creo que sin tercera puede ser efectivamente pues <laughs> mirar ahora mismo cómo tiene que estar Clem para estar metiendo eh, dos barracas de más, doble puerto estelar y todo eso sin tercera base. O sea, que no sé cómo le va a dar la economía para poder meter todo esto. Pero bueno, él lo está haciendo. Seguramente le voy a dar, ¿eh? Porque es Clem Pero vamos... Uh, mm, el push que va a tener que hacer va a ser muy de bestias, ¿eh? Porque ya vamos a tener a un max con tres colosos nuevamente. Dominando el juego aéreo con los fénix. No va a ser tan fácil poder entrar aquí, ¿eh? No va a ser tan fácil. Opa, ahí, ¿eh? Opa, ahí cómo le va buscando, ¿eh? Ven, ven, ven aquí, ven aquí Cuatro vikingos Madre de Es que es un no parar esto, ¿eh? Es un no parar esto ya Uf. El tema de los... Es que el tema de los... Eh, Fidelic, no sé cómo se lo va a hacer, ¿eh? Porque aunque tengas mucho vikingo Pero claro, el vikingo va a tener que estar focusando en un momento dado Ya el coloso Entonces la partida ya A ver si haces una marinada Espectacular Porque... Supply Army tiene eh, Clem, eh. 64-48, veis la diferencia de drones. Y tienen Supli por encima, inclusive Clem. Y es todo diferencia de, de Army Supply en este caso. Vas, eh, metiendo Supplies. La barraca parada. Esto se va a dar cuenta tarde, eh, Que tenía esa barraca parada aún así. Ya lo coge todo y se va a tirar, eh. Va a ser interesante ver este engage ahora. Porque justamente se va a tirar en un momento donde Max. Está metiendo la producción, o sea, no le está llegando, está llegando el dirutor también. Es que mucha tecnología, por parte ya de Max, pero puede definir la partida porque es el momento de transición, ¿no? Es el momento más complicado, vamos a poder decirlo por parte de, de Max esta partida. Primer coloso que casi ya se deshace, o sea, se ha, se ha, el coloso se ha quedado muñego solamente asomando el vikingos, político mío. Le tira la batería, claro, le coge posicionalmente, la robótica va a ser súper importante, le tira otra batería más, sabe que tiene esa libertad para poderse meter, llega el dirutor, dirutor... El otro ha hecho bastante daño. Aunque la media me ha gastado Tuche. El driuto del problema es que ya ha muerto en este caso. Mirar cómo hace un pre-split, ¿no? Como ya preparándose un poco para este futuro engage. Porque sabe que se le va a tirar eh, con todo lo que tiene. pierde la tecnología. Eso es súper importante. Está peleando realmente Max. El que pues puede tener la carga de cero para poderse tirar de la mejor manera posible. A partir de aquí ahora sí que se abre, se tiene que reagrupar. Se queda un pequeño grupito dentro de natural ya pegando. Volando absolutamente ya todo. Claro, el algo que tiene es precioso. La natural que ya acaba de volar. Por cierto, 16 ondas que se acaba de perder. Pero claro, bueno, se permaneamos no, te quedas con ese coloso de tecnología. Mientras eh, Clem tiene una tecnología de vikingo brutal que te lo está destrozando absolutamente todo. Y cada claro, y aquí te está apretando como te digo animal. Y 19 zonas ya perdidas. Se vuelve tirar para adelante. Eh, ahora sigue social que ya por fin recibe esa carga. Pero mirad, eh, cómo están esos marines súper, 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 súper. Eh, estimpeados. Con lo cual realmente ya no es worth it En este caso lo consigue parar. Y GG World player, eh, Pues donde al final veíamos que se le voy a llegar a complicar. Max, que consiga defenderlo bien y consigue Yo creo que aquí incluso Max, o sea, Clem se haberse tirado con los workers. Eh, sabiendo cómo estaba en esa situación, se tiraría haberse tirado con todo. Vale, pues chicos, os, os lo he dicho, eh. Digo, verás tú que será decirlo y decider. Pum, decider. Decider, eh. Si es que yo soy un Mufas hablando de cuidado. Soy un Mufas hablando de cuidado. Soy un Mufas hablando de, cuidado. Mufas hablando de muchísimo cuidado. Todo lo que digan, está que ha pasado al contrario, todo, eh. Todo, eh. Es increíble, mi niño, increíble, E increíble. Si es que, señores Bueno, nos ponemos bien ya La gafigues, la gafigues Bueno, señores, siguiente partida Next match, como se suele decir Vamos a darle calorcillo, ¿no? Última partida, ahora sí que sí, ¿eh? Última partidica todo nada en este siguiente mapa, eh. Anthem Sister, señores, esto que acaba ya aquí, eh. Esto que ya acaba ya aquí, eh. Qué bonito se nos queda esto. Qué bonito se nos queda esto. GLHF que están dando ya los jugadores, caballeros Pues ahora sí que lanzaremos fuertemente, ¿eh? Nos iremos a datos dos y pico de directico, ¿eh? Ha cundido, ¿eh? Ha cundido ¿Tengo puesto el aire? O sea, ¿tengo una calor? Hoy pega, ¿eh, tío? Hoy pega, ¿eh? Uf. Estoy así perdido Estoy así charrado perdido Bueno, caballeros, pues vamos a seguirle dándole... Que lo tenemos ya por aquí, chicos. Que es última partida. Que sí, que sí, que esto se acaba aquí. Que se, es el decider. Este más bajo junta clem. Caballeros, que se decide. Está SLPCAB 183. Y lo hacemos con presencia de Porque de momento tenemos a parte inferior y quiero la pantalla. Jugando con Protos. Él es. Max Max. Y aquí en la parte superior no, derecha de pantalla. Jugando con Terran. Él es. Clem. ¡Opa! Ahí, eh, caballeros. Aquí los tenemos a ambos, dos ¿eh? jugadores. Bien, mis niños, eh. Mapa muy amplio. O sea, si realmente pueden llegar a jugar a late Game, este es el mapa. Eh, this is the game, eh. Para poder llegar a hacer. Nada, muchísimas gracias a esas 16 personitas que me estés acompañando durante el día de hoy. Ya te digo, es súper agradecido teneros a todos eh, por aquí. Sois una dedica pasada, Dios. Lo digo sinceramente. O sea, si vosotros no sería lo mismo. Yo digo, eh, y vamos actualizando lo máximo posible todo el tema de horarios de, de stream y toda historia. Mañana por la tarde intentaremos darle dos series de la KSL eh, Luego para la noche intentaremos acabar ya ese Goto War, que aún así gracias, eh. también mucha gente va a seguir viendo ese, ese Goto War, que es algo que realmente yo no suelo hacer. Que es al final un directo completamente distinto a este modo de historia que también quiero, quiero empezar a introducir un poquito. Así que miles de gracias chicos, se lo digo sinceramente. Bueno, la eBay que le va a meter aquí en la natura para que no pueda expandir en este caso ya más. Con lo cual, intentando pegar esas eh, primeras eh, opciones, ¿no? Para poder molestar a, a su contrincante. Ya tenemos esa primera presencia, ¿no? Se hace notar, eh, Clem, en esta quinta partida. Tenemos Barraquita también subiendo. Bueno, Vea un poquito la situación. Claro, todavía no ha visto esto. Y mira donde también, no sé, ya sea natural, eh. Hostia, estas opciones a mí, sinceramente, eh. uff, hacer como si fueses un cerc eh, irte a tu tercera por la pantalla natural, Siendo protos Es que te quedas muy dividido, eh. Ante cualquier tipo de estrategia. Aparte de la vulnerabilidad que tiene esta tercera base. Nosotros o sea, también de partida donde al final puedes hacerle daño de, de prácticamente cualquier manera, ¿no? Entonces a partir de ahí ya sí que eh, se te puede llegar a complicar y bastante, ¿no? Tenemos a Ética, Fábrica. Ahora sí que ya muy distinto, Clem. ¿eh? Eh, salía con Tribe barraca tengo que decir que en su momento, cuando más o menos la hacía Giro Marine muchísimo, también la hacía Clem. Fueron prácticamente dos de sus padrinos en, en Europa haciendo esa Esa, esa táctica Tuvieron un éxito, pero no ni a imaginar. O sea, era difícil que Pereira Contra un Protoss ¿eh? haciendo eso, porque es que este Es verdad que luego, obviamente, los protos ya han aprendido, ¿no? Justamente a cómo eh, parar ese tipo de Willores. Pero uf, cuando salió la Will, como tal, era complicada de cojones, ¿eh? Era complicada de cojones, tíos. Muy complicada, ¿eh? Yo puedo llegar a hacer y... O sea, más que nada de poderlo defender, ¿no? Quería decir. Y ahora ya, mejor como Max, verdad que Max. Si hablamos de protos tier 1 en Europa, es Max, en este caso, para mí es ahora mismo el mejor Protoss que tenemos. Eh, que... a oh, rebelir, ¿no? Lástima eso, ¿no? Que no sepamos ni quién es, que no se a los presenciales. Pues nosotros a lo mejor no eh, tenemos en los regionales, ¿no? Que ahí sí que lo tenemos, pero... Voy a verlo las las global, ¿no? Que por ejemplo, estas Global estaba clasificado y obviamente no, no se presentó. Le digo, eso es una técnica lástima en este caso, eh. Los Helion que ya, que ya se movilizan, caballeros. Cuidado, eh, porque cuatro Helions aquí pueden hacer mucho daño. ¿Verdad que están siendo los sueños que pueden levantar? Hay una batería que podría minimizar bastante ese, 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 ese grado de ataque, pero bueno. veamos a ver si lo que llega a conseguir. De momento se cuelan los cuatro. Ya son dos onditas. Son tres. Son tres, bueno, con tres se va a quedar, ¿no? Porque con dos helios realmente no puedes conseguir hacer mucho daño. Esa solita que te consigue matar, bueno, pues, al final, una pasadita, ¿no? Que se le pega. Piedra dos de los helios, los dos, dos se quedan completamente intactos. Bueno, uno de ellos está ya medio, medio note Ahí los consigue ya ver, estamos yendo ya para casita. A ver si consigue. Intensivar, ¿no? Diciendo, ¿dónde vas, mi niño? No te vayas tan lejos, no te vayas que te voy a enganchar. Te voy a dar. Mira, aparece ya. Le, le va a enganchar el Helion, ¿eh? El Helion que se ha ido de listo. Y va a salir cobrando ese, ese Helion. Bueno, ahí, ¿eh? Y va a seguir forzando. Es que al final yo creo que Max se ha cuenta que con el Frix puede tener una partida muy buena, ¿no? Muy tocha, donde se puede sentir bastante seguro. Y lo quiere seguir forzándolo muchísimo en este caso, ¿no? Así pues, eh, ahí lo tenemos, ¿no? Una tras de otra, sin parar, ¿no? Un solo instante, metiendo más y más y más. Tenemos también ya con ese Fénix la va a ir saliendo. Robótica está saliendo. Eh, yo creo que en este caso va a ir a por el Coloso Fénix, eh, como hemos visto justamente en la partida anterior. Aparte es un mapa mucho más amplio, donde si al final Clem se quiere tirar al push. el recorrido es grande, así que realmente... Tienes esa per eh, pequeña vertiente Donde sabes que ahí realmente Puedes hacer cositas, ¿no? Puedes irle a hacerle eh, Esa molestia Y para mí no es tan mal pensado, ¿no? Ni muchísimo menos por parte ya de eh, Por dele más, packs. Míralo, ¿eh? Como se lo Que <laughs> cuidado con estas, estas cositas Estas cositas al final Got, ¿eh? La tercera base que la tiene que poner ya, la claro, tiene que, que unir, ¿no? como si fuese un que en este caso, tiene que unirlo lo más rápidamente posible en este caso. Mientras tanto, Clem, en casita, lo que tenemos es eh, viendo una posteada de vía bastante importante, ¿no? Eh, tercera base que de momento no está introduciendo, volvemos otra vez a estar posteando ese Steam Pack con doble laboratorio tecnológico, con Bashil y Steam Pack, o sea, es lo que te decíamos, esa Bioca al final. Va a venir bien robusta, ¿no? Está metiendo también que otro, creo que vikingo en este caso. Ahora sí que va a ir saliendo, pero como decíamos, lo bueno que tiene el Fénix es como el oráculo, ¿no? Que contas con una unidad de muchísima versatilidad, muchísima velocidad, donde al final coges mucha información de lo que está haciendo tu rival. Clem, que ya se hace una idea de que su rival tiene que tener esa tercera base, con lo cual a partir de estas le va a ir a buscar. La base se quedaba muy expuesta a esa natural, con lo cual sabe que tiene un punto muy a su favor en sí. No está mal, pero es que Max cuenta con cositas, ¿eh? Cuenta con cositas. Lo está esperando ya, justamente. Si esto fuese con tanques, quizás algo mejor. Pero claro, igualmente el Phoenix también lo conseguiría ya anular. Clem que se lo mira dos veces. Pero claro, la partida pasa por esto, ¿no? Porque consigue hacer ese daño. Porque Clem... Eh, es que, bueno, es lo mismo de antes, ¿no? Está, está con, con dos bases. Está metiendo minas por doquier. Eh, pues que cuidado este punto de partida, ¿eh? Las minas pueden ser interesantes para hacer un poquito de daño económico. En sí, con el push... No, no va a conseguir entrar, ¿eh? no, no sube ni la pendiente, como se suele decir. Colocar problemas serios en este caso. ¿Va a reagrupar las minas para poderlas meterlas todas juntas? Yo creo que sí, ¿no? Es que aquí, vale, se pide una tercera base. Pilón perfecto para el Telemax, porque ese tipo de pilón es un típico pilón para poder visualizar, ¿no? Eh, tipo de drops. Ahí ese forfil ha estado bueno, eh. Le llega a meter otro más. Y ahí sí que le hace body block y le engancha con todo, ¿eh? Le voy a ir por la parte inferior ahora. Claro, ahora ya Clem empieza ya a tener un número importante. Consigue dividirse también bien. Aquí se puede encontrarse con un poco de sorpresa. Porque, claro, en ese lado derecho no hay nada. Uh, o sea que aquí tiene que un cuidado. Puede reagrupar, puede pinzar, ¿eh? Yo creo que no sería tan mala idea el hecho de, de intentar pinzar aquí. Aparte, Le puede parar la tercera base, eh? efectivamente. Mira, esa sondita ahí abajo, esa sondita estaba colocada ahí por algo, eh, también. O sea, Max no hace estas cosas así al azar, ni, ni, ni mucho menos, eh. Estamos eh, 127, 118, 50, 62, más un ataque por de ya de mm, Veremos si finalmente se decide a tirarse. Y la tercera base está completamente abierta. O sea, hay una batería, pero una batería que encima está hacia la parte frontal. Con lo cual, muy fácil de intentar snipear ya de Así que el ya se le juntan las medavas que Faltan le hacía. Que sabía, estaba ya bastante crujida también. Así que lo que decimos, caballeros, poquito a poquito. Poquicholo, poquicholo. Ay, 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 minazo, minazo, Alcanto todo eso, eh, es eh, todo lo que le puedas llegar a darle, Adiós al salpidoncico, vuelto otra vez a darle a y cariño, otro Warpico de tres ondicas, eh, así, de Warpico de tres ondicas, creen que le saca tres ondicas, madre, de Dios. Bendito. estoy ya que ya se me cruzan los números, sí, son muchas cosas, ya, <laughs> entre el culo de la sala de directo, juego de... Que al final ya te digo, eh, con lo que estoy currando ahora, me lo estoy montando bien el tema directo. Yo pensaba que moriría, eh, que no haría prácticamente directo. Sí, 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 lo estoy consiguiendo. Estoy haciendo más directo ahora, justamente. Lo que estaba comentando que, 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 que trabajando normal. Bueno, verá que como trabajo por las mañanas o las tardes, tengo más libres y no me cuesta tanto. No me tengo que ponerme tan, tan de tarde, tan de noche. Uff, ese tropecillo lo va intentando, eh. Que Max, que ha vuelto para casa, no se la, no se la ve todas tan felices, eh. No se ve toda tan felices Son 174 149 leen por encima En números eh, Tenemos por aquí Un garpito De esos teatros Que va intentando apretar Mientras haciendo Max Para que se está aprovechando Para coger posición Y de hacer una manera Un poco más efectiva Pues la pilla Super mal colocado La mina que no hace nada No detona de una manera Buena ni efectiva Ahí está Finish contra los vikingos A partir de aquí Cuidado Problemas Porque esos colosos Obviamente no son derrumbados A partir de aquí Ya pues. Cuidado, cuidado, cuidado con el engage por parte de Max, porque ha salido calentito. Tiene que echarse ya un poquete para atrás. 131, 139, por lo menos cuarta base completamente parada. Esto es Warfare realmente también por parte de Max, pero claro, Max aquí vaya con la idea de intentar acabar esta partida, sea como sea, le consigue sacar ya las, eh, las minitas ya a partir de aquí, a eh, enfrente y con todo, ¿eh? No le consigue sacar los corsos. Y eso es un problema muy, pero que muy serio, ¿eh? Nieto un primica por aquí ya, Max. Y esto sería... Pero vamos, eh, Canina en rama. pues se tira con los UVC, ¿eh? De todas las bases. <laughs> Hostias, aquí Clem está donete, ¿no? Lo siguiente. 27, 36. Madre mía, cómo caen esos corsos. Cómo reparten. GG, yeah, yeah, World Player Caballeros. Pues se lo lleva Max, Pax, esta final, ¿eh? Se tiraba con todo lo que tenía, pero no era suficiente. Ay 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 ay. Ay 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 Bueno chicos, terrible 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 lo que acabamos de llegar a ver en el día de hoy. Yo ya chicos me voy a dar ya por finalizado el stream. Ya estoy ya reventado, me quiero meterme en la cama como sea, señores. Eh, muchísimas gracias de todo corazón a todos aquellos que habéis estado conmigo siguiendo también esta retransmisión, de mañana más y mejor con esa HSL y con el final de Boto Chicos, descansen, gracias a todos, buenas noches.